¿Qué tal? Bienvenidos al Bólidos y lo que surja, más especial, porque es el número 50 y porque don Fernando Alonso Díaz, la verdad, que nos lo va a carrilear por completo. Javier, háblame porque no me da tiempo a comprobar que se te escuche. Verdad, verdad. Buah, hablo increíble. A ver si se escucha. La comprobación. Tremenda decisión, tremenda manera de organizar esto. Javier, hoy sale todo rodado. Este es el bólido perfecto, Javier. Este es el bólido perfecto. 50. Pollo de Fernando Alonso, 50 bólidos, 0 marcas. Como todo, como estaba planeado, desde el principio, Javier. Pero marcas, pero máxima ilusión. Hombre, a mí me da igual. ¿Qué es mejor, el dinero o un podio de Fernando Alonso? Pero bueno. Bueno. Vamos a explicar primero por qué. Porque los que seáis más veteranos del bolido es lo que surja, los que seáis más bolidistas o boludos, como yo creo que nuestros fans serían boludos, ¿no? Los seguidores del podcast podrían ser boludos, ¿no? Hostia, tío, cuidado. Diréis, ¿hoy no le tocaba a Javi? Y sí. Le tocaba a Javi. Pero, como dijimos, queríamos hacer algo relativamente especial para los 50 bólidos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, en esta primera parte, y por eso el título pone primera parte, no es porque tengamos pensado que se caiga la conexión, que es algo que puede pasar también, que puede pasar, o sea, es una posibilidad. Luego habrá una segunda parte. Cuando acabemos el podcast, a lo mejor una horita, dos horas después, luego os decimos las horas por Twitter, que en el canal de Javi vamos a jugar con el Alpine, cada uno con un Alpine, hostia, en el circuito de Jeddah, que yo ni lo he probado, porque yo no llevo sin probar el juego 3 meses, sin exagerar. Sufrimiento máximo. Con la cámara de fuera, hostia, del coche, hostia, y con el mando, ¿vale? Hostia. Eso lo vamos a hacer. La palabra que dice es puñal, peor, ¿eh? Es peor, ¿eh? Es peor todo. Eso lo vamos a hacer en el canal de Javi, porque como los directos de Javi son siempre más enfocados al gaming y los míos son más enfocados a la charleta, pues hemos pensado que... Está todo pensadísimo, concretamente. Somos unos putos genios, ¿no? De hace 20 minutos, ¿vale? O sea que... Oye, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué pasó? Me ha salido... Un momento, espérate. ¿Qué pasó? Sigue hablando. Ah, sigue, no, sigue. Hostia, vale. No sé, a lo mejor has visto algo. A lo mejor has abierto investigación o algo de la FIA de... dale, tira. Vale. Eso, que por eso estamos haciendo el bólidos en este canal. Los de Fórmula Fons que lo estáis viendo siempre lo veis aquí, ¿vale? Pero normalmente en Twitch nos alternamos una semana cada uno el bólidos. Es verdad que hoy le tocaba a Javi, pero hemos hecho ese pequeño cambio. Javier, llevo 24 horas con la sonrisa de un niño chico, ¿por qué? ¿Por qué? Ya te digo yo por qué, tío. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¡Ah, que te has escuchado! ¿Qué pasa? ¿Qué me ha salido el anuncio? Digo, ¿cómo? Hostia, pero eso está guapísimo porque me llevo el dinero del anuncio y el dinero de tu suscripción. Muchas gracias. ¿Quién te apoya como te apoyo yo? Es el plan ideal. Gente que tenéis que renovar suscripción, esperaos a que os salga el anuncio, gano más dinero, una cantidad de dinero que no os podéis ni imaginar porque cada anuncio en Twitch, ¡buah! Se está chetando eso, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo que se está chetando? Lo de los anuncios en Twitch se está chetando. Sí. No, ahora en serio, ahora empieza a salir muy rentable. Por lo menos usar el Prime. Era mucho peor. Los que tengáis el Prime, sí. Sí. Sonó muy alto, ya estamos. Mira, vamos a hacer una cosa. Gracias por avisar, ¿vale? Pero eso, la silencio yo todas las notis. Controlar audio vía OBS. Ah, no se ha controlado. ¿En serio sonó muy alto? Yo no lo he escuchado. Yo no lo he escuchado porque te tengo muteado, porque si no, no te escucho. Ya, no, claro. Vale, no, te escucho doble, quiero decir. Vale, dame un segundito que lo bajo desde aquí. Pero juraría que yo lo bajé por completo. Pero bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Javier, que te tengo mucho cariño, ya lo sabes tú. Lo voy a solucionar, ¿vale? Pues sobre la marcha, porque si sí es molesto que suenen muchos tal. Vengo a promulgar la palabra de Lauda Salvador y darle gracias por la raid de la otra noche. ¡Ah, Liri, es verdad! Es que esta es una chica que el otro día le hicimos una raid. Jodasito, muchas gracias. Le hicimos una raid y se ve que no sabía de Fórmula 1 y empezaron a decirle, pues, ¿sí? Se estuvo informando y tal. Así que estuvo muy bien. Tú haces una raid y la gente empieza a decir bebe agua, Hamilton, claro, no sé, claro. Qué, ¿no? La gente se vuelve loca, dice, coño. Sí, no. Muy contento. Y además la gente como súper educada, porque tengo una comunidad tal. Muy alto. Joder, voy a intentar solucionarlo. Esperad. Veis cómo se suscriben, ¿no? Todos. Está en Bólidos Charla. Pero juraría que esto ya lo cambié, así que no lo entiendo. La gente altísimo. Vale, perdón. Lo solucionamos. Perdónenme. Vas hasta el bolido 50 para hacer pruebas. Sí, es el programa ideal para claro, hacer. Joder. Tío, pues lo tengo puesto a cero. A ver si va a ser por tener esto. Espera, ¿y si lo quito de aquí? Ya tengo por culo. A ver. Un momento. Todo lo que tú quieras, pero.
No hay prisa, ¿no, Javier? Tampoco, o sea, total, total no estamos en directo ni nada de ese estilo, ¿no? Nah, estamos aquí de... Voy a hacer una mouse. No estaba muerto. Ahora está sonando. No debería sonar. ¿Es que? Nah, esto es una prueba que he hecho yo. Esta persona no se ha suscrito, pero he hecho yo la prueba. Mierda. Lo circo, me encanta, tío. El bólido 50. Pero, tío, que lo he quitado. A ver. Ya. Está, ah, pues se ve que no. A ver, no sería un bólido si no hay error. Esperen. ¿Qué pasa? Esperen. A ver ahora. Safe. Ya no debería haber. Vale, gente, suscríbanse, que no hay peligro de que suene. Ahora mejor. Depositen sus billetes. Ahora mejor, dicen por aquí. Ahora no se escucha tanto con esta de prueba. Pero tengo que poner yo el sonido también para escuchar, tío, en serio. Ya se activó el trend del high con la suscripción falsa, me parto la polla. ¿En serio? Sí, porque se habrá bugueado Twitch, ¿sabes? O sea, no sé, madre mía. Se habrá confundido. Bueno, en fin. Perdonad, pero no sé. No sé por qué pasa esto, la verdad. Pero bueno. Es complicado, ¿eh? A veces hacer este mismo. Lo digo en serio, es una cosa que hay que probar, que parece súper fácil, pero los que nos veis... No, joder, nadie dice que sea fácil, ¿eh? No, pero mucha gente se piensa que esto es darle un botón y ya estamos tú y yo charlando y tal. Ya, sí, no. Y el tema de audio especialmente es un coñazo. El tema del audio es jodido. El tema del audio es la muerte. Pero bueno, ¿sabes qué es jodido? Venga, hila. Quedar tercero con un puto alpin, Javier, así que vamos a... Sí, por favor. A hablar de esto, entremos. Porque... porque sí, coño, porque yo creo que hay que hablar del verdadero tema de la carrera. Del nano. Yo iba a hablar de la decimoquinta y decimocuarta plaza de Raikkonen y Giovinazzi, pero bueno, venga, si quieres hablar de... No, pues puede estar bien. Le he preguntado antes que si tenía copyright la canción del nano, me ha dicho que... Tiene todo el copyright. O sea, todo el copyright del planeta lo ha acaparado esa canción. O sea... Te lo juro, Javier, no hay canción que me haya saltado más la alarma poniéndolo de cualquier manera que el nano de Melendi. Lo has probado entonces, supongo, ¿no? Sí. De hecho, me acuerdo el directo que hicimos cuando celebramos, no sé si fue en YouTube o fue en Twitch, el de que Fernando Alonso firmaba por Renault, cuando se anunció en agosto del año pasado, ese lo puse muchas veces, tal, un desastre. O sea, pero una de reclamaciones que flipas. O sea, Melendi se forró con ese vídeo. Melendi, pero... madre. Que, por cierto, Melendi está tardando en sacar un remake. Ya ves, chaval, está perdiendo dinero el tío, o sea, literalmente es su canción más escuchada. Y cada fin de semana de Gran Premio es que revienta. O sea, está perdiendo dinero no haciendo un remake, ¿eh? Está perdiendo dinero, sí. Pero bueno, él verá. Dejamos un poquito más para adelante el tema de Alonso Podio y hablamos un poquito de otras cosas también. Venga. Hombre, okay. A ver, hay cositas, el campeonato. No hay nada más importante, pero evidentemente tal. Literalmente. En ese fuimos 1000 personas aquí en Twitch, ¿verdad? Creo que llegamos a las 1000 personas, creo que mi récord de gente. El directo aquel de... ¿En cuál? ¿En el de Nano? El de Alonso. Ah, claro. El día que parecía que lo iban a anunciar y tal. Y sí, fue muy bonito. Joder, Javier. Pues eso. Vamos a hablar de... Venga, otros temas rápidos. A ver, está el campeonato, el duelo está ahí. Es que os digo una cosa, vamos a hablar de verdad. El no duelo, mejor dicho. No, el duelo no duelo, pero duelo. Porque al final... Claro, sí. Hamilton gana esta carrera, ¿vale? Con muchísima superioridad. Es cierto que no hay emoción ninguna, porque además quizá la única oportunidad que tenía Verstappen era pasarle la salida, pero le sancionaron hora y media antes por algo que sucedió 22 horas antes. O sea, hora y media antes de la carrera se sanciona una acción que sucedió 22 horas. No lo entiendo, Javier. Yo creo que estamos ya acostumbrados a esto, ¿no? Pero es que es ridículo. Independientemente de que puedas estar de acuerdo con la sanción, que yo creo que tiene sus matices, pero es sancionable porque al final tiene la mala suerte y la torpeza de mejorar tiempo bajo doble bandera amarilla. Y sí, un comisario con una bandera de un color, lo lees de otro. Puedo entender la confusión, pero es cierto que cometes la torpeza de mejorar tiempo. Porque, por ejemplo, Carlos Sainz se libra, ¿vale? Y Bottas le caen 3 posiciones porque era una bandera amarilla y no doble, como en el caso de Max Verstappen. Pero lo que sí que no es justificable de ninguna manera es que se sancione hora y media, se anuncie la sanción hora y media antes de la carrera, cuando Red Bull y Verstappen, lógicamente, habrían planificado la carrera pensando en que salían segundos. Ese es otro tema, claro. Tu estrategia la haces en función de lo que se supone que tienes, ¿no? La posición que tienes de salida. Claro, o sea, yo estoy seguro que Red Bull pues estaba pensando en, oye, tírate, y Verstappen en su cabeza se habría ido a dormir pensando en, bueno, me tiro al interior... o salgo por el exterior, tal. Y al final, de repente, a hora y media de empezar la carrera, te dicen, no, que sales el séptimo. O sea... No sé. Yo entiendo... Tío, no sé. Yo es que intento ponerme la situación... Coño, en su posición de... Joder, a lo mejor es difícil. Pero yo creo que no...
O sea, es una cosa que no tiene mucho que ver, ¿no? O sea, no, has levantado... No puede ser algo que tardes 20 y pico horas. Yo creo que... puedo creer que te tires buena parte de la tarde del sábado. De la tarde del sábado, vale. Puedo entender, pero esto no se puede entender. Y de verdad, cada día más convencido, y odio decirlo, de que esto está todo pensado para generar una sensación de atención constante por parte del público. Porque es verdad que al final estamos todos pendientes... De ver cuándo es sanción y tal, pero si no, pero tú no lo puedes hacer siendo la FIA, que eres el puto árbitro. O sea, quiero decir, que eres el árbitro del partido, que no puedes ser generador del espectáculo del árbitro a la vez. Que tienes que tomar decisiones aburridas. O sea, la FIA tiene que tomar decisiones aburridas. Las correctas. Sí, pero que normalmente la justicia es aburrida, Javier. O sea, quiero decir. o sea, tienes que decir. A lo mejor, joder, tú no hubieras considerado que si se da la noticia de la sanción el sábado por la tarde, la reacción hubiese sido la misma, ¿no? De la gente, en plan, hostia, me está pesando y tal, ¿no? Sí, pero no hubiéramos estado, como estaba todo el mundo, 2 horas antes de la carrera, nervioso. Y más pendiente, a lo mejor, de las redes sociales de la Fórmula 1 que de costumbre. En mi opinión, bueno, sí, vale, que crean esa expectación permanente de estar todo el rato mirando. Es como decir, ¿para qué resolverlo en 4 horas y ganar 4 horas de atención si podemos ganar 20? A ver, estaba entendiendo como que la repercusión de la decisión final era como lo que... Es mayor sancionando más tarde. Porque creo que perjudicas más al damnificado y tampoco es claro. Claro, porque no le dejas planear. Exacto. El adjetivo. Exacto. Planear es el verbo. No le dejas planear la carrera. Y es verdad que yo creo, a ver... Y si no... Que es Verstappen y es un genio y en 4 vueltas estaba segundo. Pero que no es justo. Bueno, en 4 y en menos, ¿eh? Bueno, no, sí, segundo creo que fueron 4 o 5 más o menos. Sí, sí. Pero es verdad que sale sexto y se pone súper rápido arriba, tío. Cosa que no hacen... Bueno, ¿qué te voy a decir? Botas y... Botas le costó en la salida al hombre tal. Y luego Pérez pues también fue remontando a su ritmo. Pero, a su ritmo. Pero es cierto que no tiene sentido. Y me cabría bastante. Salía séptimo, Botas. Sí, sí, bueno. No, Verstappen. Verstappen séptimo, Botas sexto. Verstappen salía detrás de Botas. Sí. Sí, sí. Porque Botas tuvo solo 3 puntos de sanción. Y Verstappen tuvo 5. Sí, bueno, en fin, y hora y media antes de la carrera, es que en fin. Ya. En la 5 adelantó Alonso, sí, por ahí, bueno, me recuerdo que 5 o 6 vueltas ya estaba Verstappen. Verstappen segundo, que por cierto, y ya hablando de cosas de carrera, muy buena salida de Verstappen. Se puso rápidamente detrás y si de, no, bueno, Verstappen, ¿qué te iba a decir? Detrás de Gasly y Fernando. Y a mí hay un detalle, mira, detalle extra tal. Vamos a hablar de varias cositas, ¿vale? ¿Sí? Quiero hablar contigo de lo de Gasly. No, de su carrera en general, si quieres también, que decepcionante. Vale. La verdad, Alfa Tauri y Gasly esta vez. Aunque yo creo que ¿le pasó más... algo con el alerón? Hombre, sí, inventado. Que yo sepa, no. Vale, que o sea, estaba buscando una explicación. Estaba buscando yo una explicación de por qué estaba tan atrás. Es que, a ver, creo que la estrategia de Alfa Tauri es terrible, tanto con él como con su Noda. Es terrible, lo saca en tráfico en todos los stints y lo paga demasiado pronto. Pero aún así, sorprende cómo se sacaron de la zona de puntos. Pero, para mí. Un detalle de la carrera que no me gustó mucho, que quería comentarlo contigo, es el de cómo dejó pasar a Verstappen. O sea que, quiero decir, lógicamente, si eres Pierre Gasly, ya no por ser equipo B de Red Bull, ya no por ser equipo B de Red Bull, sino por ser un coche contra el que no tienes que competir, no deberías poner en muchos problemas a un piloto como Verstappen porque sabes que está jugando otra cosa, ¿vale? Pero, lo de fingir la salida de pista en la última curva. Y luego no abrir el DRS en toda la recta para abrirlo al final. Ya, sí. Y ya intentar pues perseguir a Verstappen, obviamente, y ganar algo de ventaja. Es de un ridículo hasta doloroso. O sea, no se puede investigar, no se puede sancionar, porque es cierto que no hay manera de sancionarlo, ¿no? Pues puede decir Gasly, coño, se me olvidó. Darle al... ¡Ay! ¡Oh, tía! Lo del botón del DRS. ¡Ay! O sea, pero es ridículo. Se lo podía olvidar, ¿no? Es muy ridículo. Químico Loco, muchas gracias por sus 22 mensajes, amigo. ¿Tú qué opinas, Javier? A ver, es que a mí, de verdad, yo entiendo que es la estructura Red Bull son 4 coches, pero a mí me da rabia, tío. Porque al final, una cosa es tu compañero, que bueno, lo tenemos ya aceptado. Pero a mí, el hecho de que Red Bull corra con 4 coches, literal, pues no sé, cuando... Y Gasly, además, es que lo hizo muy raro, porque se salió por fuera. Sí. Y después no abre el DRS, es como que, no sé, lo hizo... Cuando tú le dices a un compañero, apártate, es como... Ah, bueno, Bottas lo hace muy bien, Bottas es un maestro. O sea, Bottas esto lo hace... Desde luego. Pero Gasly lo hizo súper, no sé, me pareció muy, muy antinatural. Yo no sé, es que lo de salirse por fuera, ¿crees que lo hizo queriendo? Huele un poquito a que sí, ¿eh? Huele un poquito a que... Pero sí, ¿verdad? Yo pero creo ¿hacía que, falta? O sea, la pregunta es, ¿hacía falta salir a hacer eso? No. Es que digo, pero bueno. No. Claro, no sé.
No, no, creo que no hace falta, pero creo que sí que hay... Yo veo intencionalidad, no sé, como de justificar el hecho de que Verstappen se le pegara, no sé, fue extraño, ¿sabes? Que tampoco es necesariamente importante, sé que ha sonado, gente, sé que ha sonado la suscripción, no sé por qué, lo siento, ¿vale? Pero estoy intentando que no y no lo entiendo, no sé por qué sucede, especial, perdón, tío, perdón, pero no sé, ojalá, no suena nunca y suena hoy, pero bueno, lo siento, ¿vale? Bueno. Es que tampoco quiero quitar. A ver, realmente podría quitarlo, pero me gusta que se vea el nombre. Me vais a perdonar hoy, chat, pero voy a. O sea, quitarlo, lo usas, ¿vale? por Stream Elements, ¿no? Sí, y realmente lo tengo puesto con cero de audio, o sea que no lo entiendo. No sé, vale, qué está pasando. De hecho, me está fallando últimamente porque tampoco me leo los mensajes de alerta, así que me vais a perdonar, pero voy a. Ay, Dios. Voy a desactivar que se vea siquiera los esto, ¿vale? Yo lo agradezco siempre por el chat, pero lo voy a hacer, ¿vale? Porque. Cuando estoy charlando con Javi, joder, que se interrumpa esta, nos jode un poco la conversación. Pero vaya, que os apoyo, os agradezco el apoyo muchísimo, evidentemente, a todos. Así que gracias por suscribiros. ¿Qué es eso? Que tampoco es para tanto, ¿vale? Tampoco es tan sumamente importante el tema de Gasly y tal, pero que es un detalle de decir, joder, sí, no, hombre, que no sois el mismo equipo. ¿Sabes? Que legalmente es que, sois claro, dos estructuras es que diferentes. Yo pensaba ayer, digo, pero esto se puede, no se puede investigar, o sea, porque. Claro, no es que no sea legal, si realmente es otro equipo. O sea. Claro. Claro, es que es eso, es... Pero realmente no es otro equipo, al final... No, realmente no es otro equipo, pero que si es que te digo más, Javier, si es que yo hasta entendería que si fuera un Alfa Romeo, también le digan, apártate, no pierdas tiempo. Ya, pero no se lo dicen, ¿eh? A los Alfa no se lo dicen, ¿eh? Con los Ferrari, digo. No, es verdad, los Alfa no... Pero bueno, es lo mismo. Los Alfa no se apartan con los Ferrari. No es la misma relación, tampoco, o sea, no es... Ya, también es verdad, no también es verdad, es cierto. Pero bueno. En fin, que es una tontería, pero que me hizo mucha gracia y que... Da que pensar, ¿no? El decir que, joder, el evidenciar que Red Bull corre con cuatro coches. Cuatro coches, no, pero totalmente, dilo. Dilo. No, a veces, o sea, que, Red Bull corre con cuatro coches. A veces que su Noda no ayuda mucho, pero... También es verdad. No, pero que es verdad que... Y además que el Alfa Tauri no es precisamente un Haas, en el sentido de que si Red Bull corre con cuatro coches, pero dos de los cuatro son los peores, pues bueno, claro, no afecta mucho. Pero cuando los Alfa Tauri son coches que están en el top ten de manera regular, pues sí que ayuda, ¿no? A los dos cabezas. Hay momentos en los que sí. Pero bueno, que es una chorrada y tal. Y que luego con lo de Gasly, ya digo, lo comento luego en los apuntes que publicaré luego. Es un poco lo que le pasaba a Racing Point el año pasado. Mucho coche para poca mentalidad de equipo ganador. Ya. O sea, al final, la estrategia les hace tirar puntos para los dos pilotos cuando Gasly salía segundo y Tsunoda octavo. Que con Tsunoda se puede entender. Vale, Tsunoda se puede entender que quieras arriesgar y tal. Pero, hombre, diversifica estrategias. No vayas con los dos a dos paradas. O sea, es el clásico error que siempre criticamos. Pero es cierto que es una mentalidad de equipo pequeño. Con todo el cariño, ¿eh? Que Alfa Tauri me cae genial. Es que al final es lo que son. Yo creo que también es normal. Es que al final es lo que son. No están acostumbrados a mucha máquina a moverse. Para poca mentalidad ganada. No digo, ojo, no estoy diciendo que sean malos profesionales, ni muchísimo menos. Son increíbles. No, ¿vale? No. Cualquier ingeniero de Fórmula 1 es increíble. Pero es cierto que cuando tú estás acostumbrado a planear unas carreras para ganar, para podio, para tal, tienes una mentalidad diferente que cuando tienes objetivo de, hostia, a ver si rascamos un punto, ¿vale? Si tu coche sale segundo y octavo, coño, tienes que soñar con algo más que una mentalidad súper conservadora, que yo creo que es la que hizo Alfa Tauri, que al final salió bastante mal. Sí, no sé, yo lo veo un poco así también. No están acostumbrados a moverse en ese tipo de posiciones y tal. Pero también te digo, Alpine tampoco estamos acostumbrados a moverse en ese tipo de posiciones. Bueno, no, pero el proyecto de Renault hay mucha gente de muchos años. Hay gente de la época Lotus. Hay gente, eso sí es verdad, hay gente de antaño. De la pero, época hombre, Lotus. Habrá mucha gente nueva. Mucha gente nueva que no está aún no ha estado en esa escena. Por supuesto. También te digo, si tienes un piloto que te alarga el neumático hasta el infinito con un rendimiento altísimo, también es más fácil decir, oye, se puede ir a una, ¿no? Con neumático blando, tío. ¿Qué neumático blando? Con neumático blando. Estaba en la vuelta 20 no sé qué, con 20, el blando haciendo... ¿26 llegó a hacer? Que lo digan por hecho, pero yo creo que 26 o 27 llegó a hacer. Una barbaridad, o sea, no tiene ningún sentido lo de Fernando Alonso. Y bueno, y Ocon también, ¿no? Ojito, Ocon también, que se marcó. Y si no, Ocon también, sí. Hostia, tremendo. Y el Lion, ¿eh? Cuidado con Lion, ¿eh? Para mí la frase del año, ¿eh? Sí. Es uno de los momentos. Sí. El Esteban defend like a Lion es. Sí, o sea, sí. Literalmente. Va a quedar como meme. Era Mufasa y Simba, ¿eh? O sea. Mufasa enseñándole a Simba a cazar, tío. O sea, qué precioso, bueno. Precioso. Bueno, eso lo comentaremos después, supongo, ¿no? Sí, luego llegamos a lo de Alpine. Pero bueno, que eso, que Alfa Tauri yo creo que se pegó un pequeño tiro en el pie en esta carrera. Por lo demás, de otros duelos así tal. Hamilton Verstappen no hubo duelo realmente. No, realmente la única ventaja
que tenía Verstappen, que es la que siempre tiene el segundo. En estas carreras en las que o Verstappen domina mucho o Hamilton domina mucho, siempre está el segundo que tiene la ventajita de la vuelta rápida, al menos paro ahí, tengo ventaja, ¿no? Claro. Porque como vamos en otra putísima liga, no puedo parar a falta de dos vueltas y ya está, que no me van a adelantar. Oye, pues un punto menos. En este campeonato tiene pinta de que la cosa va a ir por puntos. O sea que es por muy poquitos. Es importante. O sea, son 8 puntos ahora de Verstappen a Hamilton. Gracias a esta. ¿Cómo se está quedando esto, eh? Está precioso, macho. Está quedando, madre mía. Y mira que tiene el primer match ball. O sea, claro, la sensación que tenemos todos ahora es de que Hamilton parece el favorito, ¿no? Por la tendencia. Por coche, pero escucha, mola en el sentido de que. Ahora el que tiene que remontar es el que tiene la herramienta más potente, sí, está claro. Sí, sí, sí. Es otra. Claro, no sé. Claro, pero iba a decir que, a pesar de esto, de que es la tendencia y que parece lo evidente. Verstappen sigue líder. No, y que puede ser campeón del mundo en Arabia Saudí. Y Hamilton no. Ah, claro, claro. Verstappen ya puede ser campeón del mundo. Tienen que pasar cosas que no parecen muy lógicas. No, pero, oye, nunca se sabe. Pero es que un pinchazo, una mala estrategia, un cero, te puede pasar en cualquier momento. Entonces. Sí, no, no, los fallos mecánicos están ahí en el aire. A ver, no es normal que pase, pero te puede pasar en el momento más doloroso, la verdad. Exacto. Cuando menos te lo esperas. Pero aquí Hamilton sigue necesitando ganar las dos. No, Hamilton necesita quedar por delante de Verstappen las dos. Y con la diferencia de puntos suficiente, pero no tiene por qué ganarlas. Tiene que recortar los 8 puntos, simplemente. Ganando una, la otra ya con quedar delante. Sí, no, no, claro. Sí, eso sí. Si gana una, con la otra con quedar delante ya estaría. Exacto, exacto, exacto. Porque se quedaría un punto. Bueno, tendría que sacarle más de un punto, imagino. Tendría que sacarle al menos dos porque. Sí, si bueno, no... pero a ver, yo no creo yo que estos queden séptimo y octavo, ¿sabes? Ya, no parece muy creíble. Pero bueno, imagínate que tiene un toque entre ellos y tienen que ir a remontada o algo así, que puede pasar, ¿eh? Que sería. Buah. No, es que yo no descarto. O sea, Verstappen me da un poco de miedo, ¿eh? Porque está viendo que Mercedes está claramente más fuerte y él dice: una carrera menos para nosotros dos me beneficia a mí claramente. Sí. Porque él ahora mismo está. O sea, me da un poco de miedo, debo decirlo, ¿eh? A Verstappen le hubiera venido bien que Arabia Saudí no hubiera llegado a tiempo, ¿eh? A Verstappen le hubiera venido bien. Ya, por cierto, no sé si has visto las últimas fotos de Arabia Saudí. Está fino, no, señores. No, está fino, señores. Pero de verdad. ¿Has visto ya? O sea, sin ironías. Está de puta madre. Yo no sé cómo lo han hecho. Bueno, a ver, pues. ¿Sabes cómo lo han hecho? ¿Sabes cómo lo han hecho? Pues respetando los horarios laborales, dando a los trabajadores pues, 2 horas para merendar. Derechos humanos, esas cositas, ¿no? Claro. Han dicho los trabajadores. La bandera. No. Han dicho los trabajadores, no preocuparse. 2 horas de merendar, aquí tranquilamente. Porque sabemos que es muy duro estar 20 seguidas trabajando, ¿vale? Entonces. Claro. O sea, tú llegas al circuito de Jeddah y arriba en el cartel pone derechos humanos, ¿no? Así claro, en grande. Claro, pero pone. Te reciben con eso. Pone, no preocuparse, sindicatos friends. O sea, pone aquí. Sindicatos no gustáis, pone en los carteles de. Sindicatos no gustáis, efectivamente. Exacto. Sí, es una puta mierda pensar en por qué ha llegado. Pero es increíble, ¿eh? O sea, de verdad, Javier. Flipas. Sí, no, bueno. Ves la foto, si te acuerdas de las de hace un mes, las ves ahora y dices, no puede ser que en un mes haya hecho esto. Yo te lo juro, ¿eh? Me alegro en el fondo de equivocarme. Porque yo quería que la carrera estuviera bien, coño, que se corra en un circuito decente. No quiero ver cosas como Corea, no quiero ver mierdas, diciéndolo mal y rápido. Pero prefiero no pensar en lo que quizá haya costado, el coste humano, nunca mejor dicho, de que esta carrera haya llegado tan rápido a tiempo. No sé si en este último mes o durante estos últimos meses, pero bueno. En fin, son cifras que nunca sabremos y... Hombre, si no estaba ya, ¿cuándo iba a estar, no? Porque faltan 2 semanas, ¿falta? Dos semanas. Que por cierto, no hemos hablado de esto porque es un tema tal, pero vamos a comentarlo si quieres rápidamente. ¿Qué te pareció un poquito el blanqueamiento de imagen de Qatar en esta carrera? O sea, de las carreras en las que más se ha enfocado más allá de la pista, ¿eh? ¿Durante la carrera o en el previo? Previo, durante y después. ¿Durante? O sea, yo en el previo durante. Sí, pero. Durante hubo ¿durante? Muchos planos de grada, muchos planos de. Sí, sí, sí. Hubo muchos. Ah, hostia, pues no sé, no fui consciente. Estaría yo tan. Sí, no, en el previo sí. A mí me molesta, evidentemente creo que a cualquier persona normal le molesta esto porque se vio tanto, claro, yo nunca entendí muy bien por qué Qatar estaba, o sea, ¿te acuerdas que lo hemos comentado? ¿Por qué coño ponen Qatar la semana después de Brasil en lugar de la semana antes de Arabia Saudí? Sí, sí. Y claro. Hacen el, bueno, pues ya estaba la explicación. Justamente ese domingo se cumplía ese 21 de noviembre, se marcaba un año hacia el Mundial 2022 de fútbol, claro, de Qatar. Era claro, toda una puta todo... estrategia de marketing. Sí, 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 sí. Era vale, todo marketing. Estaba allí a copa, allí colocadita al lado del todo marketing, tío. Del de Fórmula 1. Te lo juro, me molestó porque yo siempre soy muy bien pensado de decir, hombre, imagino que por alguna era razón, logística o algo así, ¿no? Logística o este circuito tiene algún evento para eso. No, era puto marketing.
todo. Quedas a perra esta gente. Querían juntar la Fórmula 1 y el fútbol, querían juntar a Beckham y a Hamilton. Y a Pirlo y ahí, que estuvieran ahí dos juntos los chavales. Me molestó bastante, la verdad, porque es que es ridículo. Cuando vi la en el himno y tal, que ponías y tal, y luego el evento este de 365 días para el Mundial de Fútbol. Terrible. Terrible. Pero bueno. Yo en realidad me lo esperaba un poco, ¿eh? Porque con lo del Mundial están, vamos, sacando pecho cada día casi. No, no, pero si yo coge que promociones su Mundial, coño, paso lo hacer, ¿no? No, pero... no, pero que digo que no, o sea, que digo que me lo esperaba. Lo que no esperaba es que tuvieran la Copa allí. Es que eso sí que me pareció un poco, digo, madre mía, tío. La Copa del Mundo. Y el trofeo de campeón del mundo de Fórmula 1, es que también estaba allí, digo. Sí, sí. Pero bueno. Estaba ahí, ¿sabes?, un poco mezclado. Que de hecho se ve poquísimo el trofeo de campeón del mundo de Fórmula 1. O sea, muchas veces no sale a la luz. Es un trofeo que no se suele. Claro, porque no se entrega en el sitio. Claro. Entonces... No. Yo creo que eso debería. La gala esa está muy bien, pero yo creo que deberían hacer algo, ¿no? Para que... Creo. Es que me corrijan si me equivoco, pero cuando lo ganas antes de la última carrera, me parece que sí te lo llevan a la última. ¿Ah, sí? Creo recordar que sí. Yo bueno, pero igualmente. Para... Tío, el momento de éxtasis de cuando lo ganas. Ah, no, yo creo que ahí es cuando te lo deberían dar, yo creo, tío. Después del podio o... Dicen por aquí que no. No, se da en la gala de la FIA. Pero no ha pasado nunca. Que lo den en... Me suena a mí eso, sí. Es que no sé. A mí me suena que es en la gala, ¿eh? Porque si no, la gala se descafeina mucho. Ah, claro. Se queda muy descafeinada, ¿no? Pero... No, tío, yo pues no sé. Estaría yo equivocado, perdón. No sé por qué tengo ese recuerdo. Un piloto que gana el campeonato, yo creo que lo suyo sería que si suba al podio... En el podio le dan el trofeo y le dan el trofeo de campeón del mundo, tío. Sería la puta polla. Y si no sube al podio, pues lo dan abajo, yo que sé, hacen algo, se inventan algo. Sí, sí, sí. Sí, a mí también me gustaría, ¿eh? Es algo que me gustaría. Porque la gala. Es que verdad, más la gala no se retransmite en ningún sitio. Claro, la gala es que encima ni al final ni la vemos, ¿no? Vemos Twitch y cosas. A lo mejor este año empiezan a hacer. Es el año para empezar a hacerla en Twitch, por lo menos, ¿eh? La verdad. Ya, sí, molaría mucho. Y me gustaría. Y hacemos mucho... uno nosotros reaccionando, un bólido reaccionando a la gala. Pues estaría bastante bien, ¿eh? Ojo, ¿eh? Como la haya este año retransmitida en Twitch. Sí, sí, sí. La hacemos. En F1, YouTube, ¿no? A mí no me suena que en YouTube, en F1, lo echaran. No me suena. Si pasó, no me acuerdo. Lo siento, ¿vale? O sea, la ceremonia de gala me acuerdo de Kimi borracho y poco más, la verdad. De galas de la FIA que haya visto. O sea, pocas. Pocas más. Porque además suelen ser galas de la FIA, si no me equivoco, no de la Fórmula 1. Entonces se premian también. Y son de la FIA, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Entonces ahí hay varias cosas. Cara, Kimi en la gala para despedirse. Nada, no va a ir. Porque van los tres primeros del año. Creo que el resto no. Los tres mejores y el rookie, me parece que van. ¿Por qué fue? Hace poco fue Kimi, ¿por qué? Coño, es que Kimi fue cuando fue... ¿Tercero quedó? ¿Por delante de los Mercedes quedó? Espérate, me estás pillando ahora. No sé. No, tercero imposible, ya te lo digo. Tercero en el campeonato puede ser que no. No sé. ¿Qué sería año? Pues rookie, de uno. No, pues rookie no fue, te lo aseguro. ¿Tercero fue en 2018? Hostia, no sé. ¿Fue tercero en 2018? ¿Tercero? Sí, sí, a Bottas, yo creo que se lo ganó en las últimas... Creo que sí, 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 se lo ganó. ¿Bota? Ah, claro, creo que es que el 2018 Ferrari fue bastante bueno. Joder, claro, que, claro, claro, claro. Puede ser eso. Eso, Bottas quedó quinto. Hostia, sí. Claro, y cuarto quedó en 2018 Ricciardo, no, no. A lo mejor. Es que el 2018 de Ferrari fue muy bueno. Claro, y cuarto fue Ricciardo. Yo no me estaba ni acordando de eso. Y cuarto Ricciardo, claro, sí. Sí, sí, puede ser, puede ser. Sí, sí, también. Cuarto sí. Verstappen. Hostia, ¿y sexto Ricciardo entonces? Cuarto Verstappen. No me acuerdo cómo quedó Ricciardo. Bueno, no me acuerdo de ahora mismo el campeonato, lo siento, vale. En el 18. Vale. Pero fue... Ah, fue el último año de Ricciardo en Red Bull, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Entonces no creo que quedase claro, adelante no, de Verstappen porque se le rompía el coche cada carrera. Cierto, cierto, cierto. Fue un drama, fue un drama. O sea que no creo que quedase delante de Verstappen. Fue un puto drama. Pues sí, sí, sí. Un poco, sí. Fue bastante, bastante bueno. Sí, ya decía yo, digo, sí, sí, es que son los tres primeros los que van. Son los tres primeros. Pero bueno, que eso, que deberían hacer algo, ¿verdad? Que el campeonato de Fórmula 1 estaría bien que lo dieran en pista y tal. Y me sorprende que Liberty no lo plantea. A lo mejor lo hace este año, ¿eh? O sea, no lo sabemos. Ojalá, porque, joder, yo creo que mucha gente lo vería, ¿eh? Yo creo que sí. Yo lo vería, de hecho. Y si no, al menos que la gala de la FIA, pues eso, que la retransmitan por varios sitios. Por lo demás. Vale, hemos hablado de los eventos. Ah, el himno. ¿Has visto el himno de Qatar? ¿No te parece como la canción más Disney y más buen rollo que existe? Me parece un villancico, tío. Es que es muy villancico. O sea, dice, joder, sí, 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 sí. Este país de mierda. Porque es un país de mierda. Cuidado, cuidado. No, no, me da igual. País de mierda. Ya, no. ¿Qué van a hacer? ¿Cerrarnos el canal? ¿Te imaginas? Ahora nos contestan con aparece el Emir diciendo: no tenéis ni a Mbappé ni tampoco tenéis canal de Twitch. Ahora te llega un WhatsApp del Emir con la dirección de tu casa, ¿sabes? Y se te quita la risa. Claro, claro. Puta mierda, tío.
No, pero que quiero decir que tiene un puto villancico de himno, tío. Es flipante. Sí, no, era eso, o sea, era muy como muy alegre, muy tal. Y cantado por niños, tal, bastante chulo. Además por niños de todos los países, ¿no? Porque yo creo que son, no eran niños catarís. No sé. Yo era muy fan de la niña disfrazada de Buddy. Sí. Había una niña disfrazada de Buddy, me encantó. Había un poco de todo allí, ¿eh? Sí, había un poquito de todo. Un poquito. Era un poco mix. Hostia, dice, no os busquéis enemistades. Buen chiste. Digno del propietario de este canal. Sí. Me ha gustado. Mil diez machaca. Hoy te libras del ban, fíjate. Qué machaca el tío en el chat está siempre. Y siempre me saca a punta todo lo que digo. Un día le voy a banear, voy a decir que te calles. Joder, pero. Que no eres más listo que yo, que soy el influencer. Te valió, ¿no? Le digo, fuera de aquí. No, pues está aplicando tu filosofía de. Exacto. Claro. Exacto. Eran los Village People, un poco, sí. Pero bueno, que eso. Un poco vomitiva la publi a Qatar, pero sabemos que era para lo que se iba. Para lo que se iba aquí. Por lo demás. Yo qué sé, es que quiero alargar innecesariamente el hablar del podio Alonso, no sé por qué, ¿sabes? Y ya te digo que ya va a tener suficiente alargamiento, ya te digo, pero bueno, como tú quieras. Es tu bólido, tú mandas. ¿Cómo se sufrió Javier, eh? Joder, tío. ¿Cómo se sufrió, ya te digo. Tío, ¿cómo se sufrió? Qué mal lo pasa. Ya te digo. Bueno, mira, nos quitamos McLaren y Ferrari y ya, Alonso, toma por culo. McLaren, decepcionante. Ricciardo. Qué genial. No sé qué narices le pasa a Ricciardo, de verdad, estoy cansado. Nada. Yo también, yo ya estoy muy poco tolerante con muchas cosas, de verdad. Yo estoy hasta las narices. De Ricciardo y de los escuderos, pero bueno, eso ya es otra cosa. Sí, también, me tienen hasta los huevos los escuderos, de verdad. Ricciardo, duras declaraciones. Ricciardo metía hasta los huevos. No, de verdad. Es que intento echarle capote siempre. No, a ver si tal de un carajo, tío. Están todos en la mierda. Están todos en la puta mierda, tío. Todos los segundos pilotos están en la puta mierda. Estoy de acuerdísimo, tío. Estoy de acuerdísimo. Tuvo problemas estoy en el coche. Estoy ya, harto. Tuvo problemas en el coche. Que yo sepa, el McLaren del que se reportaron problemas era del de Norris, que dijo que tuvo que estar gestionando gasolina toda la carrera. Porque tenía como un problema de que perdía mucha o yo no sé qué pasaba. Y aún así, se mantuvo quinto y de no ser por el pinchazo lento de las últimas vueltas, hubiera quedado seguramente por ahí. O sea que, dentro de la mediocridad en la que está sumida McLaren en las últimas carreras, había tirado un poco del carro el piloto británico, que al final quedó noveno. Pero de Ricciardo, no sé, o sea, desconozco de verdad si. Ay, si ha tenido algún problema externo, pero como dice Javier, esto está los huevos yo también. De Ricciardo. No de Ricciardo como persona, porque me encanta y como piloto. No, joder. Pero este año es injustificable, tío. Este año es injustificable. No tiene sentido. Este año no tiene ningún sentido lo que está pasando con tal, porque al final, Ferrari, séptimo y octavo, en una carrera con problemas de degradación, pero en la que aún así aguantaron a ir a una parada. Con Sainz séptimo, Leclerc octavo. A priori, tú ves la lista de resultados y dices, coño, pues no es un gran resultado teniendo por delante a Stroll, a Ocon y Alonso, ¿no? Que a priori serían coches con los que tú tendrías que quedar por delante. Pero claro, si ves que tu rival, que es McLaren, que son los únicos, porque ni Alpine ni Aston Martin te van a toser en este mundial, ves que están por detrás, pues de puta madre. O sea, al final vas sumando puntitos. O sea, tranquilamente, no hay ningún. Si no, bueno, Ferrari ya. Está cada vez más hecho, o sea, yo creo que ya. Sí. Yo creo que ya no hay ni duelo. O sea, podemos decir, ya ahora mismo ahí creo que hay 30 puntos casi. Porque fíjate, Ferrari está aprovechando un momento de forma que es realmente superior a McLaren, pero muy cortito. O sea, pero de ese momento cortito está sacando petróleo. Y sí. McLaren, de un momento enorme de buen ritmo y de buen rendimiento, han sacado Norris, que es el pobre que estaba tirando del carro. Sí, lo que pudo, pero. Exactamente. Así que al final, pues oye, una carrera que tampoco fue brillante de Ferrari, aunque eso sí, estratégicamente. No fue brillante. Y en las paradas fue lo más brillante. Que yo creo que pocas veces decimos. Joder, doble parada, chaval. Hoy Ferrari ha destacado en las paradas. Llevaba sin decir eso desde el 66, no. ¿Sabes? Pero es una doble parada, tío. Perfecta. 2.21, sí, sí. 2.4 el otro. Flipante. O sea. Pero de verdad, o sea, increíble. Estoy, me quedé. Sí, no, Ferrari. ¿Qué quedaron al final? ¿Séptimo y octavo? Quedaron al final. Séptimo y octavo, sí, séptimo y octavo. Entonces. Está, van pescando puntos y ya está. Así, así se gana McLaren. Sí, sí. Leclerc, que el hombre estuvo muy optimista en un par de maniobras con Checo Pérez, del que ahora hablamos. Sí, lo de. Hay un montón de chistes con lo de Leclerc y su cambio de conducción. Vamos, hay memes hasta yo lo hice, yo lo hice. Yo hice mi chiste y dije, coño, no sabía. Te he visto. No sabía que su. Que lo de cambiar el estilo de conducción por lo de no sancionar a Verstappen iba a ser para peor. O sea, para perder el ritmo y respeto a tu conducción. Es que alargando frenadas se va por fuera, digo, pero bueno, ¿qué le pasa? Está como muy ansioso, ¿no? Era absurdo porque era una lucha que.
Quiero decir, que yo entiendo el orgullo del piloto y me gusta, ¿eh? O sea, me gusta que el piloto saque su orgullo y... Está bien, está bien. A tope. Pero es que era innecesario de todas, todas. O sea, era que decir, tío, que no hace falta. O sea, ¿qué haces? Pero... Sí, o sea, porque si tú, yo no sé, te pones un poco agresivo y tal, pero si y no haces ningún error gordo, bueno, vale, todavía. Pero es que encima, si te pones agresivo y cometes errores tochos, es como, tío, ¿eh? Sí, no, sí, tiene, sí, sentido, ¿no? No tiene. Fue una cosa extraña, una cosa muy, muy rara y ya está. Y Sainz, pues muy bien, la verdad. La salida es verdad que pierde posiciones, ya. Pero luego, pues, se mantiene bien con el coche. Es verdad que queda feo, digamos, entre comillas, pues salir quinto y quedar séptimo, ¿vale? Sobre todo que se te cuele un Aston Martin como Stroll por delante, pues es como, sí, pero yo, que ha pasado. Yo creo, también hay que decirlo todo. Es que Verstappen salía detrás, Checo salía, sí, detrás. Checo salía detrás. El Ferrari tampoco estaba aquí. O sea, vamos a decirlo claro. Aquí el tercer coche era Alpine. Sí, no, tal cual. O sea, el tercer coche aquí de repente, sin que nadie se lo esperara, era Alpine. Y pues Ferrari se quedó ahí un poquito en esa plaza. Yo creo que McLaren podía estar por delante incluso de Ferrari en esta carrera. Estaban ahí, porque desde luego Norris, un poquito más cerca. Norris estaba... Bueno, no estaba en el nivel de Fernando, pero estaba pues ahí, ¿no? Sí. Peleando por esas posiciones, con lo cual... Sí, de hecho salía por delante en clasificación de Carlos Sainz. Y no, yo no vi la quali porque, o sea, estaba fuera, vi en el móvil las partes más importantes, pero corrígeme si me equivoco, Carlos pasó el corte de la Q3 a la Q3 sobre la bocina y décimo, ¿no? O algo así. Sí, la pasó, pero la pasó con medios. Y claro, por eso la estrategia parece que puede ser muy... Ah, fue con medios, claro. Ahí estaba el mérito. Vale. Tal, porque Leclerc luego clasificó el 13. Y a Leclerc, ¿qué le pasó? Eso sí que no me enteré. Es que tenía una brecha en la parte de abajo del coche, dijeron luego. Porque es verdad que iba muy lento respecto a Carlos. Una brecha en el coche, digo, madre mía. Sí, se ve que tiene una brecha en la parte de abajo del coche. Y a ver, que era normal, es que estaba perdiendo muchísimo. Es que ni con blandos logró meterse en Q3. Ya, Leclerc, sí. O sea que, evidentemente, algo estaba pasando. O sea, si no te puedes meter con blandos con un Ferrari, hostia. Algo pasa en ese... Según el Gran Premio, también te digo, ¿eh? Bueno, sí, según el Gran Premio, pero algo se veía no, que... No, sí, pero tal como está el Ferrari ahora, no parece que sí. Entrar en Q3 más o menos, sí. Sí, por ahí. Pero bueno, que al final consiguió buenos puntos para los panas de Maranello. Sí, y ahora sí, Javier, hablemos del podio. Hablemos del podio. Qué podio más bonito, ¿eh? Joder, luego debatimos bonito, si es el podio... Con... Más talentoso de la historia. No iba por ahí. Iba por... Ah, vale. O sea, es que se me parece muy presuntuoso, la verdad. No, pero mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo, pero me parece mucho ojo. Iba a decir, si es el podio con los tres debutantes del siglo XXI en activo, el mejor estado de forma. O mejores. Tres debutantes, pero ¿cómo debutantes? Tres debutantes del siglo XXI. Tres pilotos que debutaron en el siglo XXI. ¿Sí? Más mejores. Vale, entonces, o sea, los que al llegar, según llegar, la partieron, ¿no? Quiero excluir a Schumacher, básicamente, ¿vale? O sea, con lo de debutantes del siglo XXI. Ya, claro. O sea, estoy buscando excluir a Schumacher. Para que me quede bien, para que encaje, porque, ¿no? Porque yo creo que muchos me comprarán que, hombre, que Schumacher ha hecho más que Verstappen en Fórmula 1, ¿no? O sea, pero bueno, y en activo yo creo que también. No es debatible. Pero bueno, claro. A ver, el podio más talentoso del siglo XXI. No, porque, vuelvo a repetir, ha habido podios con Schumacher. Es que claro. Entonces, pero bueno, coño, de hecho, ¿cuál fue? El de Mónaco, ¿no? ¿Fue Alonso Hamilton Schumacher? El último podio de Schumacher, Mercedes. Ese fue Alonso Raikkonen en Schumacher. Alonso Raikkonen, cierto, ya decía yo. Yo creo que la combinación Hamilton-Alonso... Le da ya un talento, sí, desorbitado. Y Verstappen, precisamente, joder, habría que mirarlo, ¿eh? Porque habría que mirar los Senna Pros. No, yo qué sé. Y también los Alonso Hamilton Vettel, a lo mejor. Pero bueno, luego hablamos de. Sí, pero yo creo. Ya. No sé, bueno. Sí, bueno, luego dejamos este tema para el final. Vamos a hablar de la gran clave de la carrera, ¿vale? Sí. Que para mí fue, aparte del podio de Fernando Alonso, ¿cómo lo consiguió? Porque lo que más mérito tiene de este podio de Fernando Alonso, sí, lo que a mí realmente me hace ilusión, sé por dónde vas, es que no es una puta carambola. Es que no es seis, han abandonado todos los primeros y has hecho podio con Gasly al lado y con Stroll. No. Has hecho podio detrás de Hamilton y Verstappen en una carrera en la que, por ritmo y por gestión de neumáticos, tu Alpine, también por supuesto, te ha permitido, por ritmo, pelear la posición de tú a tú contra Checo. Y ojo, que es verdad que Bottas pincha con 32 vueltas de neumático. Sí, pero incluso en su estrategia, si les hubiera salido bien,
se habría tenido que jugar el podio contra Fernando Alonso y habríamos visto qué pasaba. O sea que es sí, cierto sí, que es un enemigo que te quitas y que a lo mejor se lo hubiera levantado, ¿vale? Vamos a ser sinceros. Era un riesgo claro, está claro. Era un riesgo sí, claro, sí, sí, pero que no... No es una garantía. O sea, quiero decir que no consiga el podio por el pinchazo de Bottas, que tendría que haberlo peleado. Entonces, es tercero con un Alpine, con una estrategia diferente, porque el Alpine estaba para estar ahí. Y eso a mí me vuelve loco. No, es que estoy totalmente de acuerdo. Además, yo en un vídeo que hice ayer comentaba exactamente lo que has dicho tú al principio. No es una carrera loca, no hay bandera roja en ningún momento, ni un safety car en un momento extraño. No es... El tío, a modo martillo, el primer sting legendario. O sea, es increíble, es ese. Después, incluso cuando ya con el segundo, con el duro, cuando Pérez le adelanta, se le va como a 5 o 6 segundos y también llega un momento en el que lo estabiliza. No sé, cuando era Checo el que tenía que tirar en teoría porque iba a parar a otra vez, ¿no? Entonces como, no sé, es verdad, el Alpine obviamente estaba en ritmo, pero no estaba para estar en ese ritmo. Bueno, Ocon es la prueba, ¿no? No. O sea que, no sé. Y siendo una muy buena carrera de Ocon también, dice por aquí, era un P5 si Checo no cae en Q2 y Bottas no pincha, perdona. Y si mi abuela tuviera ruedas sería un Caterham, ¿sabes? Pero es que esto no va así. Si Checo que se cae en Q2 es por culpa de Checo y si Bottas pincha es porque Mercedes se exceden de optimismo con 33 vueltas de un neumático medio, que ¿dónde vas? ¿Sabes? O sea que no. No. Y lo de Checo totalmente de acuerdo. O sea, Checo no sale un décimo porque haya fumado un peta, ¿sabes? Precisamente. Claro. Bueno, sí, a lo mejor ha fumado un peta. Y claro, a lo mejor es por eso, por lo que... ¿Qué me ha pillado tráfico, coño, Checo? Pues es como la decimos séptima vez este año, espabila, macho. O sea, claro. Joder. No, yo estoy completamente de acuerdo. Además, mira cómo Verstappen, según sale, se pone arribísima. Claro, ya está, y no hace falta un segundo intento. Diferencias. Y por eso yo te decía al principio que me tienen... Bueno, al principio no, hace un par de minutos, que los escuderos me tienen hasta los huevos, tío. O sea, porque Fernando es que los ha dejado muy expuestos en esta carrera. A los dos, porque tú miras la diferencia con Verstappen y Hamilton de Fernando, y es totalmente inalcanzable. O sea, Fernando no le podía echar ni el guante a ninguno de esos dos. Y sin embargo, a los otros dos como que les está peleando, ¿eh? Dices, pero sí, me da pereza porque digo, joder, o sea, pereza no, pero me da rabia que haya un piloto tan bueno en un Alpine. Es que es importante recordar que cuando Checo se coloca tercero real, ¿vale? Bueno, Checo se coloca tercero real y está Fernando y cuando detrás, lo pasa en pista, sí. Es que le mantiene 6-7 segunditos de diferencia y no termina Checo de irse. O sea, no, eso te estaba diciendo. ¿Qué? Le abre 5-6 y yo estaba mirando el delta y digo, buah, esto se va a ir ahora a 10-15 segundos. Y empezó a hacer 6-5-8, 6-1, 5-9 yo. Y el otro es el que tiene que parar, ¿sabes? Exacto. Y yo Fernando creo, va conservando. Claro, y yo creo que al final la decisión estratégica de Red Bull es correcta. O sea, quiero decir, lo que hace Red Bull con Checo Pérez es correcto. Porque al final, al haber parado antes que Fernando Alonso, 5 vueltas antes, viendo cómo luego acabaron los neumáticos, era una decisión correcta parar. Porque imagínate, si Alonso llegó como llegó a línea de meta, cómo habría llegado Checo con vueltas cinco, con ruedas 5 vueltas más viejas que las de Fernando. Pero en la Fórmula 1, como siempre decimos, no todo es predecible. Y aunque sobre el papel hubiera llegado con tiempo de sobra para pillar a Fernando Alonso y seguramente pasarlo, la verdad. Esteban, con su Like a Lion, un poco también, ahora hablamos de él. Y sobre todo el Virtual Safety Car, un poquito sacado de la gorra, Javier, de Latifi, que ahora hablamos de él. Latifi, yo siempre fan de Latifi, desde el minuto cero, vamos. Yo no sé quién... Mi amigo Latifi, Javier, si es que no Latifi, falla. No, Latifi es amigo de Alpine, yo creo. Porque Latifi es amigo mío Hungría, y amigo de Alpine. Sí, sí. ¿Te acuerdas en Hungría? Es verdad. Latifi. El auténtico tercer piloto de Alpine este año. Exactamente. Yo creo que aquí ya lo tienen ahí como de señuelo, ¿eh? Porque. Latifi. No, pero. Es verdad. Dime. No, dale. No, que digo, la estrategia de Fernando ha salido bien, pero podría haber salido mal. O sea, el pinchazo estaba ahí, el riesgo, tío. O sea, lo normal hubiese sido ir a dos paradas, porque es que realmente estaba un montón de peña pinchando, bueno, los Williams, y después otros entrando por el riesgo de pinchazo. Es como, tío, podría haber salido mal. Hemos tenido suerte de que no ha pinchado, pero la estrategia del Red Bull era bastante lógica. Era lógica y muy buena. Dicen por aquí que hizo en Hungría Latifi. Bueno, los que no os acordéis, en Hungría Latifi estuvo rodando tercero todo el primer stint, ¿vale? Y claro, al ritmo de Latifi y de Williams. Claro. Entonces, Ocon y Vettel empezaron a tirar para adelante, a hacer un colchón de puta madre. Y Latifi se mantuvo tercero como un señor todas esas vueltas. Fue increíble. Entonces, al final, facilitó mucho que la gran pelea de Ocon
gracias luego también a Fernando Alonso, que protegió y tal a Hamilton, fuera por la victoria solamente pensando en... Ese hueco, en ese huecazo cabrero, es que la carrera se dividió. Estaban Ocon y Vettel y después los demás, ¿no? Pues Latifi aguantando todo diciendo que... Claro, que Latifi. Si tenéis prisa, me salió antes. O sea, Latifi... yendo a... Ya ves, tío, qué grande Latifi, tío. Fue increíble. Pues ha vuelto a aparecer. Es verdad, o sea, el mejor amigo de Alpine, o sea, aquí le dio el tercer puesto a Fernando Alonso. Pero vamos a ser justos. A mí me parece... Ojo, voy a intentar explicarme bien. Ojo, cuidado, Nos ojo, ponemos cuidado, en contexto. Entonces... Latifi pincha neumático, ¿vale? Y no consigue llevar el coche a esta línea de meta y de una forma responsable, como no fueron Bottas y Russell, ¿vale? Porque Bottas ya. Bueno, Bottas, madre mía, Bottas. De hecho, Bottas empezó a tirar chispa de una manera, le da igual todo. Sí. No, Fernando ya ves cuando llega. Latifi decide retirarse, ¿vale? Se va a la zona de grava, se pone al lado de una escapatoria, tal. Fácilmente, sin exagerar, unos 100 metros más allá de la curva. O sea, yo creo que llegaba casi a ser 100 metros. Una barbaridad. O sea, es una curva con una escapatoria súper amplia y muy, muy, muy lejos de la trazada y de cualquier tipo tal. Se tira ahí vuelta y media fácilmente. Y después de esa vuelta y media, sacan el pito al safety car. ¿Por qué? Porque deciden sacar comisarios y grúas a retirar el coche. ¿Por qué? O sea, quiero decir, ¿qué necesidad había de sacar comisarios y grúa a retirar un coche que no estaba molestando? Que no era un elemento de inseguridad. Toda la necesidad del planeta bola, Juan. Hombre, sí, la necesidad de que Alonso consiguiera el podio, sí, pero más allá de la necesidad de que Alonso consiguiera el podio. Sí, ya. No sé, te juro que no lo entiendo, tío. A ver, no es el primer safety car barra virtual barra bandera roja que Masi se saca de la gorra, ¿sabes? Ya, o sea, pero es un poco. Masi hace así y saca, yo qué sé. Es un poco de decir, no tiene sentido, tío. O sea, que nos favoreció, ¿vale? Perfecto, que a tope, que estoy contento, ¿vale? Pero... Hombre, nos dio un respiro que flipas, tío. No, es que sin ese virtual safety car yo creo que no hacemos podio. Pero... Sí, no, probable. Pero eso no quita que, tío... Masi alonsista, yo creo que Masi alonsista, o sea... Sí, total. Desde luego Alonso no es masista, pero Masi sí. No, Alonso no es masista, ya ves, Pero, tío, no lo puedo entender. O sea, de verdad, es que no generaba ningún peligro donde estaba el coche de Latifi. A ver, es cierto... Que no sé de qué estaba hablando, perdón. Me he liado. Se inventó una bandera roja. Yo no sé si fue en Mugello, no sé cuándo fue. No, hombre, inventarse no tendría su justificación, pero. Bueno, casi. Me acuerdo de hablarlo contigo, además. Es que tú dijiste. No, en Mugello, no fue en Mugello, fue en otro, no me acuerdo. Que tú dijiste, excesiva la bandera roja, tal, no sé qué. Porque tuvo varias carreras que Masi sacó como muchas banderas rojas seguidas. Me hizo bastante gracia. Puede ser. El Mugello con esto dicen aquí. A lo mejor yo... Me estoy equivocando, a lo mejor... No, el Mugello hubo dos, tres, el Mugello, no sé. El Mugello hubo dos o tres, sí, puede ser. No sé, bueno, pero no sé si era Mugello. Me acuerdo de hablarlo en un bolido contigo, ¿no? La de Baku, de la última la minicarrera, una vuelta que dijimos lo ha hecho por el espectáculo. Puede ser. No sé decirte. Sí, pero la de Baku de este año a lo mejor... Masi ya sabemos cómo es, en ese sentido. No sé, bueno, da igual. Oye, que no favoreció y tal, pero bueno, que evidentemente fue clave, porque al final eso es vuelta y media que permitió a Fernando conservar neumáticos a tope y que impidió que Checo le pudiera recortar distancia. Entonces, por si alguien no lo sabe, un virtual no es un safety car. O sea, no te pega el coche delante, claro, no hubiera venido muy bien a Checo, sino que al revés. Pero es que si sale un safety car, la carrera termina. Porque un virtual, lo bueno que tienes es que lo puedes quitar y poner rápido, sí. Pero un safety car, entre que sale, entre que reagrupa, entre que no sé qué, eso se termina ahí. O sea, tres vueltas. Sí. Yo de hecho lo puse en Twitter, creo, a falta de tres o cuatro vueltas. Y dije, no sé si quiero que se haga un safety car o no. Porque es verdad que si sale ya acaba con safety car, perfecto. Yo lo puse abiertamente. Yo digo, mira, por favor, dame un safety car. Pero como te dé una recta, está muerto. Ya, sí, es verdad. Pero yo estaba seguro de que si la sacaba a dos vueltas, es que no da tiempo. Si es que entre que sale, es que para eso no lo sacas. Si sacas un safety car es porque necesitas realmente hacer algo de peso en la pista. Sí. Y es que no te va a dar tiempo a hacer nada en una vuelta y media, dos vueltas. Pero bueno. Que al final se quedó en el podio de Fernando Alonso y todos contentos, menos la gente de... bandera roja no, por Dios, dice Machaca, el espectáculo habría sido sacar la roja. Sacar la roja y nos hunden, No, hunden en la miseria. Cambiar ruedas, ¿qué va? Cambiar ruedas y sale. Ah, no, verdad, claro. Verdad, que el reglamento es una puta mierda. Claro, se me había olvidado. Pues cambiar ruedas, pones blandos y quedas primero. Claro. Igualmente, no me gustaría, tener al Red Bull de Checo detrás. No, a mí tampoco me hubiera gustado esa salida. En igualdad de condiciones con blandos, no sé. Estuvo bien, como habría estado. Pero la gana, dice la gente. Hace la salida y la gana el nano. O sea, le pone hombre, una cosa. La única manera en la que podría ganar es a una vuelta, ¿sabes? Que a lo mejor salía. Ya ves, total. Podría luchar. No te lo descarto, que se le vaya la pinza y diga, mira, esto yo todo nada. O gano la carrera o me voy a la mierda, ¿no? Totalmente. Pero no. Y luego Esteban Ocon. Javier, yo no sé.
Yo siempre he sido team Esteban Ocon. A mí siempre me ha gustado mucho Esteban Ocon. Y me gusta, me cae bien, a mí me queda simpatía. Y me gusta mucho su... El único gabacho. Su papel, es nuestro francés, Javier. No, es nuestro Alpine, gabacho, sí. Alpine, además Ocon tiene raíces franceses españolas, ¿tú lo sabes eso? Sí, tiene un tío en Cádiz o algo así, ¿no? No sé, sí, algo de eso es. Esteban José Ocon, Kelafi. Nuestro amigo. Soy muy fan. Siempre me ha gustado mucho Ocon. Lo dije en su momento, cuando se quedó sin asiento de Fórmula 1. Dije, joder, este tío me gustaría que tuviera asiento de Fórmula 1 tal. Y creo que este año está haciendo una dupla con Fernando. Que es muy buena la dupla, ¿eh? Es que parecen una familia, tío. O sea, es un poquito como... Sí, el equipo Alpine está muy, muy, muy... En modo equipo total. No sí. Se ve eso mucho en Fórmula 1. Es muy un poco como Somos Familia, la canción de Juan Pablo Anguema. Exacto. Sí, total. Es un poco Somos Familia. O sea, quiero decir... ese mensaje de Alonso, Esteban, tell Esteban to defend like a lion. Es que yo estoy seguro que Ocon lo escuchó y dijo, por supuesto. O sea, porque... Yo, por supuesto, maestro. Es que, en el fondo, sí, Ocon... Claro. La gente puede pensar, bueno, ¿Ocon qué más le daba a defenderse que no? Un momento. Que Ocon también iba a una parada. Que Ocon también tenía que conservar neumáticos. Ocon puso en riesgo sus neumáticos. O sea, quiero decir... Lo inteligente, o lo inteligente y egoísta por parte de Ocon. Para su carrera era no molestarse. Era no molestarse ni un poquito y decir sexto puesto, tranquilito, ya está. Quinto puesto, perdón, tranquilito, ya está. Pero no, decidió jugársela y cuando parecía que había perdido la posición, tirarse en la curva 3 donde no se había tirado nadie y hacerle un paralelo. No me lo podía creer, claro. Que a lo mejor no le hizo perder más de segundo y medio, ¿vale? Seguramente no le hizo perder más de segundo y medio. Bueno, pero algo le hizo perder, tío. Pero algo le hizo perder. Ayudó... Igual luego no fue decisivo, porque el Virtual Safety Car fue más decisivo. Pero acabó a 2, pico. O sea, sí, cuidado, sí. Cuidado. Pero desde luego, no se puede decir que no hizo por parte del equipo. Y evidentemente, de alguna manera le devolvió el favor de Hungría de este. Sí, no, totalmente. Yo tenía cero confianza, porque cuando aparece el mensaje de Alonso, digo, a ver, queda muy épico, está muy guapo, pero la realidad es que el Red Bull va a llegar. Va a salir a un metro de la última curva y lo va a pasar con el DRS. Exacto. Digo, no hay manera, por mucho que quiera, de en la curva ya, cuando Checo está delante, no puede hacer nada. Pero claro. El tío, yo no sé qué hizo. Claro, no, es que no sé qué hizo. Se tiró así, digo, ¿por qué estás viendo? Tres curvas consecutivas. Porque, ahí. Además, recordemos que. No le vamos a quitar mérito a lo que hizo Fernando Alonso con Hamilton en Hungría, ¿vale? Pero es Hungría. Y si no, por supuesto. Y aquí, es verdad que solo había un punto de adelantamiento, pero es que el que había era tan claro. Era tan larga la recta del DRS. Sí, era muy larga la zona, tío. Que al final... O sea, para mí tiene mucho mérito lo que hace Esteban Ocon. Aunque no sea ni media vuelta lo que realmente le... No, totalmente, estoy de acuerdo. O sea, tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito. Siempre también Checo adelantaba pasándose de frenada en esa curva. Claro, por eso estuvo inteligente Ocon. O sea, Ocon se tiró por el interior, aguantó, tal. O sea, lo hizo muy bien Esteban Ocon. Ya, lo único que podía hacer más era ilegal. Porque era sacarlo de pista. Echarlo de pista, nada. Era abiertamente ilegal. Entonces, muy bien, tío. O sea, a mí siempre me ha gustado Esteban Ocon. Y no entiendo las críticas que le han caído este año de parte de muchos alonsistas, entre comillas. De que si es que en esta carrera dijo que a ver si le dejaba pasar a Fernando, que tenía más ritmo que él, o que creía que tenía más ritmo y luego no lo tenía. ¿Y qué va a decir, tonto los cojones? Pues claro que tiene que quedar por delante de Fernando. La de radio durante carrera, yo creo que... Pero que ni siquiera ellos son fuera de pista se ve que tienen una relación. Pero que ni siquiera son radios malas, Javier. Pero si es que es lógico. No son radios malas. O sea, que no dijo quitad mal viejo este de delante, ¿sabes? Que es que dijo, oye, que me siento yo con un poco más de ritmo. Y que luego Alonso dijo, sí, espera. Sí, no, en Zambor, Holanda, ¿no? Creo que fue. Sí, claro, sí. Que fue cuando Alonso dijo que sí, espérate. Pero que eso es normal. Al final están corriendo y. Pero que, tío, fuera de pista se ve que se iban de puta madre. Yo no sé. Yo creo que tienen uno de los equipos más. Más equipos, lo que estaba diciendo. Más bloque. Que hay en Fórmula 1 actualmente. Y mucho tiempo. Sí, sí. O sea, de hecho, luego se veía. A ver, que entiendo que cuando no peleas por algo grande, como es el caso de Alpine este año, que no está peleando por algo grande, es más fácil hacer un equipo familia, ¿no? Lo hemos visto estos años con McLaren, con Sainz y Norris, incluso este año. Hombre, por supuesto, claro. Si estuvieran peleando por el mundial, se matan. Exacto. Y seguramente que ese año que viene, ojalá Alonso y Ocon se lleven a matar, porque será buena señal. Será de que no estamos jugando el campeonato con él. Pero, joder, que es bonito de ver. Y que es el tipo de orden de equipo, ya esto quiero ir, que a mí sí me gusta, tío. Porque a mí no me gusta la orden de equipo de este piloto deja pasar a su compañero, apártese, tal, tal. Eso no le gusta a nadie. Pero que hay un orden de equipo que uno defienda a muerte por el otro, sí. Defiende a muerte, que si le reduces tiempo a este, el otro, tal. Eso sí es bonito, eso sí mola. O sea, eso sí que es... Para mí es el ejemplo de órdenes de equipo bien. De decir, coño, defiende más. Lo inteligente sería que le dejaras pasar, pero defiéndele bien, Esteban. Aunque sea 2 segundos por vuelta más rápido que tú, y haya una recta de 15 kilómetros en la que te voy a pasar. Está muy chulo, la verdad.
Además, que Fernando estuviese pensando en Ocon, o sea, que sí. Fernando estuviese pensando en dónde está Ocon respecto a Pérez, pero claro, la radio anterior no la sabríamos, pero seguro que era Fernando preguntando, oye, ¿dónde está Ocon? Claro, porque él ya sabría que Pérez va remontando, entonces le dirían, pues mira, está justo Pérez detrás de Ocon, y le dirían, ya, la respuesta sería el Esteban. Del Esteban, tu defend like a Lion. Qué buena, tío. Qué buena radio. Qué buenas, tío. Qué buenas. Grosjean y Magnussen tenían la misma filosofía, sí, parecida. Grosjean y Magnussen era con Haas, era parecido. Era un ambiente. Se veían y era una familia, pero absolutamente desestructurada. O sea, con el padre en la cárcel, la madre en la droga, es un desastre. Era otro tipo de familia. Una familia. Otra familia, oye, hay familias, claro. Claro, familia, pues, cuando le toca lo que le toca. Pero sí. Y eso, y luego Fernando, pues, ¿qué vamos a decir de él? Si es que es un Steam brillante, un segundo Steam brillante, en todo momento conservando, midiendo, salida perfecta, no, pasando a Gasly, que hubiera sido un obstáculo Gasly, desde luego. Sí, el exterior que le hace en la 2, tío. Es que cómo se abre para tomar la curva, se olvida por completo que venía un coche por detrás, de hecho Verstappen... Sí, de hecho Verstappen venía. Tiene que levantar. Sí, sí. Pero es que es increíble cómo le tira, y gracias a hacer esa curva así consigue sí, pasarle. Claro. Nada, de locos. Pero estas carreras te recuerdan el. Claro, lo ves en el podio con Hamilton y Verstappen. Y es como. Tía, tío, pero este, ¿cómo es que este hombre no está aquí con regularidad, ya, tío? Ya, ¿por qué nos tiene que sorprender esto, no? Sí, sí. Claro, ¿por qué cojones por qué si son los tres mejores? ¿Y por qué tan sufrido? Porque todo el rato pensando que el neumático podía pinchar, tío. Es que yo ya ves. Es que yo cada pinchazo me da un infarto. O sea, cuando veo el de Latifi, claro, el de Russell. Luego el de Norris, menos mal. Que en el directo nadie se enteró de que era por un pinchazo, que luego lo comentaron después, o a lo mejor se le comentó en otra transmisión y tal. Pero si llego a saber yo que lo de Norris era un pinchazo también, yo me da un infarto. O sea, porque ya sería el decir, no puede ser. Claro, no, claro, no, sí, sí. Que luego, aparte, y esto ya es especular, por supuesto, porque lo tendrá que confirmar los equipos cuando vean las ruedas. Pero yo creo que más allá del desgaste de neumáticos, que evidentemente lo era, porque las escapatorias de este circuito de Qatar han dejado los neumáticos finos, o sea, eran asesinos totalmente. Creo que en parte la vuelta que se marcaba Valtteri Bottas entera a tres ruedas soltando piezas, porque va dando control bajo el coche. Buah, ya ves. Igual tuvo algo que ver en los pinchazos, Porque. Ojo. Es que yo creo que. Igual alguna piecita o algo, alguna platina o una mierda de estas. Algo hombre, se es que dejó mucha mierda las cosas como son. No sé si hasta el punto de eso, pero. Sí. Casi me da un infarto cuando Mick roza con Alonso. Bueno, es verdad, lo de Mick y lo de Bottas. Tu tweet fue maravilloso, tío. O sea, Mick Schumacher, váyase al carajo. Ah, sí. O sea, Mick Schumacher, váyase al carajo. Claro, yo estaba en el... Pero, es que, tío, pero en serio, ¿qué cojones le pasa a los pilotos? Ya, no. Yo tampoco lo entiendo. Además, la repetición se ve hasta más ridículo. Digo, ¿pero qué hace? Es que coge y dice, bueno, como soy Mick Schumacher, voy en un Haas y seguramente me estén doblando por segunda vez, voy a reincorporarme a pista, ¿vale? Como si no hubiera nadie, porque no creo yo que moleste a nadie, y voy a tomar la recta principal, pero abriéndome bien, para pillar velocidad, ¿sabes? Como total, no creo yo que yendo en esta posición tal, no creo yo que venga alguno de los líderes de carrera por detrás que pueda perjudicar. Yo creo que lo suyo es que tome la curva como si fuera a hacer la pole en la siguiente vuelta. Es que no me jodas, mi Schumacher, tío. O sea, vuelve a pista al menos por dentro, ten educación, mira el retrovisor, tío, es que es ridículo. Aunque ya digo, el volver a pista tal lo hacen todos, ¿vale? Pero coño, sí, pero tío, la trazada, pista, coño, mira. Claro, cabrón, vuelve a pista un poco, yo qué sé, tío, es que se abre se para tomar la curva. Como... Se me ha hecho raro, has dicho, mirad para atrás a ver si venía uno de los líderes. Se me ha hecho raro pensar que uno de los líderes era Fernando. O sea, va a sonar un poco raro, ¿eh? Como, o sea... Y sí, fue uno. Sí, no, es así. Uno de los muy lejos de Hamilton y Verstappen, tristemente. No, hombre, coño, pero tercero, ¿no? Pero pues como Bottas y Pérez, te metes. Tiene el mismo coche, ¿no? O sea... Hombre, Mardi, ¿cuánto quedó? ¿Cuánto quedó Hamilton, Alonso de Verstappen? Hombre, Verstappen quedó de Hamilton 20 y pico, creo. Ah, bueno, y por, Alonso... por la parada final de Verstappen, claro, al final 25, pero hubieran sido 50 y algo. Bueno, claro, yo creo que termina Pérez a 62, Alonso a 60 o 58 o algo así. 40 dicen por aquí. 40 solo. Te lo miro como... 33 puntos y te de Hamilton o de Verstappen. Claro, si es de Verstappen a 33, son 50. Yo te hablo de Hamilton, yo te hablo absoluta. A ver, espérate. Creo que a Hamilton eran más de 50 segundos. Mira, aquí está. Resulta. Hamilton, Verstappen a 25 segundos por la parada, y Fernando a 59. Pues un minuto. O sea, un minuto. De hecho, es que fue muy gracioso la imagen cuando llegan... Claro, como yo no me creía que Alonso subiera al podio, cuando vi esta imagen dije, ah, vale, estoy soñando. Que es cuando llegan en la recta principal y dejan los coches,
llegan Hamilton y Verstappen. Y no llegaba Fernando. Se bajan del coche y el coche de Fernando ni está. O sea, claro, de hecho, es como cuando ya se bajan y van dirigidos al podio, se ve de lejos venir el coche de Fernando llegando a la tercera posición. O sea, no se le llega a ver. Entonces, claro, es como error 404 not found. En plan, no es posible esto. Yo ahí dije, ah, vale, lo he soñado. Claro, yo pensé, dije, vale, lo he soñado, esto ya está. Claro. Habrá roto motor en la vuelta 8, ¿sabes? Pensé, yo digo, es lógico. Ahora me despierto, no te preocupes. Claro. Entonces fue como, ah, vale. Y luego ya le vi y dije, ah, no, coño, que sí lo conseguí. Que está ahí. Qué bueno, tío. Qué bueno. ¿Cómo lo saca arriba? Cuando sale por la puerta con la mano así, se me vinieron un montón de flashbacks de tantas veces de rojo, de azul Renault, tío, saliendo por el podio. ¿Es el podio más especial de Fernando Alonso, Javier? Para mí sí. Hostia. Es que significa tanto 7 años después. A ver, claro. Después del retiro, después de McLaren Honda. A mí no me deja de resultar curioso cómo, según la situación en la que estás, un podio puede ser tanto o tan poco, ¿no? Porque yo ya comentaba siempre, bueno, en Twitter lo puse hace poco, en plan, llega un momento en Ferrari en que un podio de Fernando me daba hasta resquemor cuando era el mítico tercero detrás de los dos Red Bull, y es como que ya estaba hasta los cojones, ¿no? Estaba súper quemado. Y lo diferente que es cuando la situación es tan diferente y ahora un podio es increíble, ¿no? Es que no sé, es bastante... Pero brutal. Es que piensas en el último podio, en el 97, en el de Hungría 2014. Y es un podio agridulce. Primero, porque era un coche poco competitivo. Ya, pero dentro de que se tenían muchas expectativas, porque era Ferrari. Y segundo, porque era una carrera que podía haber ganado. Y al final se la levanta Ricciardo en las últimas vueltas. Por una estrategia buena también, creo recordar. Mejor que la de Fernando tal. Y le pasa porque tenía mucho más ritmo. Entonces, quedó segundo en aquella carrera, pero todos nos quedamos con la sensación de mierda. ¿Sabes? Podía haber ganado. Tal. Entonces, claro, si nos llegan a decir que después de ese podio tardaríamos 7 años en celebrar otro, coño, lo hubiéramos celebrado bastante más. Pero claro, para mí, ya digo, el hecho de los años y de lo que ha pasado por medio, no solo los años. Para mí ese podio más especial es la etapa de McLaren, la etapa de estar el amago de retiro, los altibajos incluso de Alpine este año. O sea, el haber vivido una carrera en la que Ocon gana y él no sube al podio siquiera, esa suerte que parecía que no la acompañaba nunca. Acompaña, y que sin embargo aquí la acompaña en forma de un buen coche y de un poco el virtual safety car que hablábamos antes, ¿no? Esa sonrisa, ese golpecito de suerte que todos necesitan, por fin le sonríe. Y creo que es como el puntito de motivación que quizá necesitaba Fernando, a lo mejor, ¿no? Claro, para plan, ya... oye, dame algo, ¿no? Dame algo. Claro, en plan de, para decir, coño, a ver si me sonríe un poco la fortuna, ¿vale? A ver si, aparte de que el estado de forma está siendo buenísimo de este año de Fernando, es como un mensaje de, coño, venga, que puedo tener suerte también, que puedo... Que ya me he quitado el peso de encima de a lo mejor volver a subir al podio después de tantos años, ¿vale? Porque creo, bueno, sin victorias, o sea, no sé cuál era la mayor racha de un piloto sin subirse al podio. Creo que era de Kimi. No, Kimi yo creo que no. No sé cuál era la mayor racha de un piloto sin subirse a un podio. O sea, quiero decir, desde... Fernando la ha podido batir sin ningún tipo de problema. ¿Ahora 7 años? Es que 7 años, dicen por aquí, Wurz. ¿Cuánto estuvo Wurz? No, o sea, ahora mismo me pillas, ¿eh? No, yo no sé, tampoco lo sé. Vamos, si no es la racha más grande, será la segunda o la tercera. Debe ser la de las más largas, tío. Entre victorias, creo que sí lo sería. Creo que si vuelve a ganar. A esos 7 años 100 días, Wurz, 7 años 200 días. Hostia. 6 meses más que el nano, ya ves tú, fíjate. Pero creo que en victorias Raikkonen tenía el récord. Pero yo creo que si Alonso gana el año que viene, le batiría el récord a Raikkonen. Porque la de Alonso era 2013, la de Raikkonen era 2013. Y ganó en 2018. Su última carrera. No, en el 19, perdón. No, en el 19, el 18. No, en el 18. No, en el 18, no, en el 18. La ganaría el 18. Y Fernando la ganaría el 21. Batería el récord. Batería el récord. No, pero si es que no. Es que me da una rabia nada de pensarlo, tío. O sea, no el récord ese, sino el hecho de que un piloto tan bueno haya estado tantos años en coches de mierda, tío. O sea, es que me da muchísima rabia. Sí, sí. Pero también te digo, Javier, a mí verle que con 40 años. Da igual. No, ya, eso es increíble. O sea, verle así. Es que no, que es como la confirmación, ¿no? Otra vez, como decimos siempre, de que si realmente Alpine da con la tecla el año que viene, desde luego. Él está capacitado para ganar el mundial. Esa es la clave. Porque yo. Esa duda que teníamos al principio, que la comentamos tú y yo, en plan, me daría mucha rabia que Alpine haga el coche y gane Ocon, ¿no? Es como. Claro. Porque ya Fernando esté en declive. Claro. O sea, que tenemos una igualdad entre Ocon. No. Ahora mismo da la sensación de que. Ojo, que creo que Ocon podría ser un rival. No, Ocon pero... sería un Rosberg, yo creo, ¿eh? Sí, sería un Hamilton-Rosberg. Ocon podría darle bastante garrita a Fernando, pero que... Y ojo, con la suerte que tiene Alonso, el Hamilton-Rosberg podría ser el que gana Rosberg el primer año de todos. ¿Te imaginas? Sería horrible, ¿eh? Sería horrible. Pero esa sensación que calla las bocas de que dudan de él es maravillosa.
Yo es que tampoco me atrevo a decir que no confiaba en él. Yo simplemente dije que tenía dudas y que quería yo que me la resolviera. Y me la resolvió. O sea, yo, igual que no miento, cuando volví a Fórmula 1, dije, quiero ver que esté a nivel de 2018, pero ahora mismo no tengo la certeza, porque nadie podría tener la certeza. Sí, pero eso es. Claro, pero no, yo creo que ese comentario va más para la gente que realmente. Porque, joder, poner en dudas un piloto que ha estado 2 años fuera, si vuelve al mismo nivel que estaba, joder, eso no qué es lógico. Darle ningún palo. Qué pero claro. Yo creo que ese comentario va más para la gente tipo que decía, en plan, pero si este estaba ya retirado, si este es un viejo. Eso creo que es más para ese tipo de gente que daba por hecho ya desde el principio que ya este ya no era el mismo y que este estaba. Yo creo que va más por ahí. Exacto. O sea, al final porque, es. Joder, normal que tuviese, joder. Incluso por el otro extremo, por la gente de, va a volver y le va a enseñar a conducir, tal. O sea, también el otro extremo que siempre existe, ¿no? Claro, sí, bueno. Es un poco como, calma, ¿sabes? O sea, quiero decir, están los dos extremos siempre de tontos, de los cojones, sí, ¿no? Sí, los extremos están siempre ahí. Tampoco, por supuesto. Tampoco pasa nada. Pero sí, yo qué sé. Pero Javier, bueno. Esta carrera de Alpine es de las que te hacen creer de forma no irónica en el plan de 2022. En el plan. O sea, es que es verdad. Es el que plan, Juan Alfonso, el plan, tío. De el forma, plan. Te lo digo en serio, Javier, o sea, yo sigo con la ironía, ¿eh? O sea, de verdad. Porque, yo también. Pero cuando sale bien, lo gozo. ¿Vale? Y cuando sale mal, me río, como ya te dije en un bolido pasado. Pero es cierto que si Alpine hubiera estado todo este año con el ritmo que ha demostrado aquí en Qatar, yo estaba con la bandera del plan con cero cargar de ironía, vaya. O sea, vamos, claro. Hombre, es que escúchame, es que era el tercer coche ayer. Exacto. Jortilegio, muchas gracias por esos 10 mesazos de Prime. No sé, es muy bonita la Fórmula 1, Javier, me gusta mucho esto. Es muy bonita. Me gusta mucho esto. Oye, y te digo una cosa, se habla mucho de la sexta ola del coronavirus, pero lo de la segunda ola del anosismo es imparable, ¿eh? O sea, ¿cuánta gente ayer? Se nos va de las manos, ¿eh? Pero te lo digo en serio, muchísima gente hablando de Fórmula 1 ayer. Que al final, volvemos al problema, bendito problema entre comillas, de que sí, es de solo que por Fernando Alonso, ¿vale? Y joder, ya. Molaría que fuera por lo buena que está siendo la temporada en general. Que ojo, que también en general en el año yo he notado un aumento de audiencia. Bueno, yo no, literalmente es que, a ver, la final, audiencia muy ha crecido muchísimo. Sí. Pero siendo un poquito más malo que tal, el interés en concreto en España, en Twitter por lo menos ayer, era una puta locura. Todo mi timeline, y yo sigo muchas cuentas que no hablan de Fórmula 1, hablando de Fórmula 1. Sí, no, está claro que el interés ha aumentado. Por supuesto, Fernando Alonso y su vuelta. Y también es que tenemos a Carlos en Ferrari, tío. Es que es un año súper bueno para. Porque al final, Carlos. De hecho, hasta ahora, los resultados buenos de nuestros dos pilotos habían llegado por Carlos, ¿no? El podio de Mónaco. O sea. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo lo hablaba esta mañana con Pepe Brasín en su podcast, en el Pepe Diario y tal. Creo que Alonso tiene algo que Carlos Sainz no tiene. Hombre, aparte, por supuesto que aparte no del talento, ¿eh? Es que Alonso apela a la nostalgia, tío. Es claro, que hay muchos. Vamos, es, que, es obvio, eso es muy obvio. Es que hay muchos niños que eran niños en 2005, como tú y yo, que se cría, que vieron a Fernando Alonso ganar tal, que desconectaron un poquito de la Fórmula 1 y ahora están escuchando no que otro piloto español está ganando, sino que el mismo piloto que veían de niños no está ganando, pero está consiguiendo buenos resultados, o hay un meme de un plan alrededor, o hay una ilusión con esa misma persona. Y al final, el ser humano es muy tonto. O sea, somos muy tontos. Nos flipa claro, la nostalgia. No, pero sí, es eso. O sea, la gente que vio a Alonso en el 2005, en el 2006, ganar mundiales, que vio carreras en esos años, dejó de verla a posteriori. Y ahora es como, Alonso ha vuelto. Y es como, hostia, pues a ver, Alonso ha vuelto, tal, no sé qué. Exacto. Se pone a verla otra vez. Por supuesto que ese porcentaje es enorme de gente que está llegando, ¿no? Pero que digo que además, súmale, por supuesto, a Fernando le hemos pillado en, bueno, pues ¿cuántos años lleva? 20 años en Fórmula 1, pues se le ha pillado un cariño muy especial, ¿no? Al margen, súmale a eso, en otra medida, pero también que Carlos Sainz, que es el nuevo piloto que venía, bueno, que ha entrado hace poco, pues también está ahora en Ferrari. Que coño, que a ti, que te, vaya también, a alguien también a decirle, tenemos a Carlos en Renault y a Carlos en Ferrari, es que no hay color. No hay color para que alguien diga, hostia, también tenemos a un piloto en Ferrari, ¿no? Por supuesto, Fernando tiene su componente nostálgico y por lo que es Fernando, que es lo más grande que tenemos en automovilismo, obvio. Sí. De monoplaza. Es muy bonito. Muchas gracias, Oxmos, por esa gran suscripción de 6 mesazos de tier 1. Muchas gracias, tío. Es eso, que al final la nostalgia tira mucho a casa de Fernando Alonso y que también la gente que le veía ganar de niño ahora ve el tercer puesto y creo que entiende el talento que tiene Fernando Alonso. Si Alonso no hubiera ganado sus mundiales y no hubiera hecho todo lo que hizo grande cuando tenía coches competitivos, claro. No se apreciaría este podio de la misma manera. La verdad, sería como, ah, coño, el que corría tal, pero no es lo mismo. Pero corría, como sabemos de lo que es capaz y esta gente, más casual, digamos, con el cariño de la palabra, que no lo digo
por desprestigiada, sino la gente un poco más casual, que no acaba la carrera y echa más horas que cuando la ve, como en mi caso, ¿vale? Al final, pues disfruta, coño, y entiende el concepto y dice, vale, este que ganaba cuando yo era niño, cuando yo era niña, ahora está haciendo tercero, pues seguramente porque no depara más el coche. Como que va comprendiendo un poco, claro, ¿no? El carisma, por supuesto, también. O sea, es eso. Fernando apela mucho a la nostalgia. Mucho a la nostalgia de aquellos que, bueno, ni siendo niños. La nostalgia es el arma más poderosa que hay. Exacto. En muchas cosas, tío. Exacto. O sea, en entonces, marketing, en todo. En todo, en todo. Y lo vemos en todo. Eso es en Fórmula 1, y en los videojuegos, en las películas, es que no hay más que ver. Si, sácate ese Final Fantasy VII Remake de trajo. Es que es así. Y los remakes y las películas que están en el cine, El Señor de los Anillos hace poco, Harry Potter ahora otra vez en el cine. O sea, la nostalgia es una herramienta poderosísima, tío. Te digo una cosa, Javier. Hacen ahora, fíjate la tontería que te voy a decir, un remake del F1 2005 y vende más que el F1 2022. O sea... No, literalmente, pero, ¿eh? Te lo aseguro, ¿eh? Yo es que voy seguro. De cabeza. Es que voy en de España, cabeza. Seguro. Sí. Oh, vamos. Increíble. Pero sí, es así. Al final es eso, ¿no? Pero bueno. La nostalgia. Es muy. Que en el fondo es mala la nostalgia, ¿eh? O sea que. Fondo tiene su parte. Sí, porque en cierto modo te ciega un poco, sí, ¿no? Sí, te ciega un poco y no evolucionas. Sobre todo en el tema bonito. De marketing, ¿eh? En el tema de, tema de marketing y de videojuegos y de tal. El tema de Fernando Alonso de puta madre, la nostalgia, ¿vale? O sea, no hace ningún daño. Pero en el tema de videojuegos, eso sí que a veces dices, joder, avanzad, cabrones, no me hagáis todo remakes. Lo que pasa es que luego te dicen, remake del Final Fantasy VII, y en tu caso, pues te volverías loco, ¿sabes? Como, claro, o sea, es lógico. Que yo, no sé, pero... yo juego solo al remake, o sea, yo no juego al 7 original. A ver, me gusta. Juega. Esta... Es que no me gustan los turnos. No sé. Hemos hablado mucho de esto. Eso simplemente. Pero sí. Que de 2003 hasta 2014 al menos hacía un podio. La hostia de McLaren ha sido muy dolorosa. Sí, mucha gente se... O sea... Hubo mucha gente en la etapa de Ferrari que, sin bajarse del todo del barco, seguía un poco, tal, pero es verdad que con McLaren Honda muchos se bajaron del barco por completo. Mucho. Ya. Muchos. ¿Qué os haría más ilusión? ¿Victoria de Carlos o este podio de Alonso? Creo que mentiría si te digo victoria de Carlos. O sea, no sé si una victoria de Carlos me haría tanta ilusión como este podio. No sé, yo... Mira, yo el año pasado estuvimos muy cerca. Y con Monza. Y yo estaba... Yo estaba como mínimo como ayer, si te lo digo. O sea, yo en las últimas vueltas de Monza estuve yo no estaba tan tenso viendo Fórmula 1 en Monza desde hace muchísimos años. O sea, sí, hombre, ahora ya que está el podio conseguido, vamos a aprovechar de Carlos, ¿de acuerdo? O sea, entre otro podio de Fernando y una victoria de Carlos, prefiero la victoria de Carlos. O sea, ahora no tendría dudas. No, pero yo te hablo de intentando recordar mi sensación ayer, que aún no estaba hecho el podio. Y estaba muy nervioso, pero que es que yo creo que con Carlos estaba también, yo diría, bastante similar en Monza. Yo creo que estuve más nervioso ayer. Yo creo que sí. Pero que es... a mí en ese caso me pudo más la... Y ojo que Carlos me gusta mucho, pero... también yo creo que es que el hecho de Monza me echó un poco para atrás que el duelo fuera con Gasly. ¿Sabes? O sea, esa sensación de estamos en carrera lotería, ¿vale? Y... No, joder, si hubiera sido con Hamilton o con Verstappen y por algún milagro tuviera el ritmo similar, que no lo habían tenido, ¿sabes? Tenía un McLaren, ¿eh? Ya, por supuesto, que digo que es hipotético, que no podía pasar, ¿vale? Pero que creo que lo hubiera disfrutado más. O sea, sí que a lo mejor te hubiera dicho, coño, estaba igual de nervioso porque le daré más. Pero el otro era como decir, me cago en la puta que entre la primera victoria de los ya, dos. Ya, pero es que al final, Carlos estaba. Después de lo de Hamilton, los McLaren iban a estar 1-2 y pues por una cosa. Que pasó con lo de la bandera roja y tal, pues se encontró con que de repente estaba quinto. Es que parecía un reto. Sí, juego. En plan, venga, me pongo quinto a ver si soy capaz de remontar. Pues, sí, por supuesto, que la lotería le perjudicó, que no estoy diciendo lo contrario, pero que me refiero a la lotería en general. Sí, hacía que el duelo fuera con Gasly, no con. Ya. No con tal. Pero bueno, yo en ese momento, te digo la verdad, yo en ese momento no estaba ni pensando en que era Gasly. Yo estaba pensando en. Hay un coche delante, hay que pillarlo. Eso es lo que yo estaba pensando. O sea, yo así tal cual te lo digo. Yo es equiparable, pero sí creo que me puse más nervioso con eso. O sea, me gustaría mentir, porque me gustaría más decir que. No, joder, pero... da igual. O sea, yo creo que. Además, no es ni lo mismo. O sea, es que es diferente. No sé. Ya. Cada uno que lo. Bueno, yo no soy dudoso de Alonso, creo. ¿No? A ti no te gusta. No, a mí no, vaya. O sea, poca gente creo yo que... Me gusta a mí, pero a ti. A ti te gusta, tío. Tú siempre has dicho, no, yo soy de Valentino Rossi, que se ha retirado y estoy triste ahora. Ay, Dios mío. No sé. A mí es que creo que no, tampoco la comparación no es justa. O sea,
Porque es que no puedes comparar a un piloto como Fernando Alonso, que literalmente nos hace descubrir la Fórmula 1 a un país entero, que se proclama campeón, que es lo más talentoso que hemos tenido. No puedes compararlo con un piloto que entra mucho más tarde, que lleva mucho menos años, hemos tenido mucho menos tiempo para pillarle cariño, ese cariño que tenemos a Fernando. Aunque yo y a Carlos, la verdad es que creo que cuando se fue Fernando, me ayudó en cierto modo a prestarle más atención a Carlos. Sí. Cuando estaban Fernando y Carlos al principio, les prestaba atención a los dos, pero yo era como más Fernando. No, y además fue... coincidió con dos años brillantes de Carlos Sainz, coño. O sea, que fue como la explosión de Carlos Sainz en Fórmula 1 también. Claro, no, por supuesto, y yo le seguía. Pero es verdad, cuando Fernando se va, él se queda como nuestro único referente y ahí sí que empezó un seguimiento mucho más bestia a Carlos y le empezó a coger un cariño que seguirá aumentando con cada año que pasa. Hasta tal punto de que este año, yo los miro a los dos igual, la verdad. Sí, que te digo una cosa, si dentro de 10 años, que ya Fernando Alonso obviamente estará retirado, supongo, no lo sé, supone. Carlos Sainz está compitiendo por un mundial o algo tal, estoy seguro que le voy a creer más que ahora. Porque habré crecido. Estoy segurísimo. Y que luego a lo mejor está... otro chaval joven español que esté debutando en Fórmula 1 esos años y me pasa lo mismo que con Carlos, no diga, bueno, es que Carlos lleva más tiempo, o sea, claro, pero es que es normal, tío. Claro. O sea, tú llevas toda la vida viendo un piloto, bueno, toda la vida, llevas 10 años viendo un piloto, pues normal que le vas cogiendo un cariño. Yo el cariño que le tengo a Carlos ahora no se lo tenía en el 2015, cuando entra, ¿sabes? Mira, y esto es importante también, lo que dice aquí mi chotito. A mí Sainz me devolvió la emoción en la Fórmula 1 porque entre McLaren con Alonso y el aire híbrido estaba ya hasta los huevos. Claro, a lo mejor esta persona empezó a verlo ahí. A lo mejor esta persona empezó a ver, imagínate los que empezaron a ver la Fórmula 1 en la área híbrida, españoles. Para esto se ha sido Carlos Sainz, ha sido el balón de oxígeno. O sea, decir, coño, un español que pelea por podio, ¿sabes? Con McLaren y con Ferrari y tal. Sí, sí. Y no, está claro. O sea... Javier, tú y yo somos mucho vinistas, esto no puede ser. Somos muy de Fernando. Siendo tú y yo muy de Luis, al final resulta que somos más de Fernando, tío. Al final resulta... Pues ya ves. Y muy de Valtteri Bottas también. Al final, nos gusta. Y muy de Valtteri. Y muy de Albon también. Muy de Albon. Madre mía. ¿Volverá a la sección Albon el año que viene o qué? Bueno, es verdad, vuelve. Nada, volverá, pero en otro sentido. Estoy seguro. Volverá de otra manera. Espero que no tengamos que decir sufre con su compañero de equipo siendo Latifi, tío. O sea, no, mira, de verdad, te lo digo aquí. Albon y Bottas van a hacer una buena temporada el año que viene. Sí, yo también estoy convencido. Estoy convencido. Pero además de con cero ironía, ¿eh? O sea, incluso lo de Bottas. Creo que va a ser una buena temporada el año que viene. Yo también lo creo. Hostia, ¿viste esta radio que le habló Toto Wolff por radio y todo? Le dijo, Bottas, espabila, sí, me cago en tu puta madre ya, o sea. Ya ves, tío. O sea, pero es humillante, ¿eh? Que te entre el jefe a decirte, vamos a pillar. Mira, a Javier, tío, los jefes de equipo han perdido la cabeza por completo. O sea, que a Horner le cayó un warning, tío, de la FIA. Es verdad, es verdad. O sea, te juro que no sé qué dijo exactamente Christian Horner. O sea, dijo muchas barbaridades, pero yo entre tantas me pierdo. Entonces, no sé qué dijo para que un comisario de la FIA decidiera sacar un warning y decir, tío, por favor, para allá. O sea, está mi familia. Y no, es que están muy tensos, tío, están muy tensos. Están muy, muy tensos. ¿Alguien sabe exactamente qué dijo? Insultó a un Marshall. Pero, claro, pero no sé si en concreto a uno o si dijo los Marshall son más tontos que un lápiz. No sé qué dijo. Pero que además es muy gracioso porque los warnings es ir a los comisarios y decir, oye, lo siento, era broma. Irte, ¿sabes? O sea, que tampoco. Pero Marco dijo que era un incompetente. Pero Helmut Marco, yo creo que Helmut Marco, como no ostenta el cargo de team principal, puede decir un poco más lo que le salga del rabo. Pero claro, el filtro lo tiene. Claro, pero Christian Horner y Toto Wolff se tienen que controlar más. Al de la bandera amarilla. Al que sacó la bandera amarilla de forma autónoma. Ah, dijo eso. Es que, tío. Dijo eso. Claro, diría el comisario de cabo, entonces ese hombre. Que era un Marshall renegado. ¿En serio? Hostia, eso está feísimo. ¿En serio? Está feo. Hostia, eso está muy feo. Es que eso es ir a faltar a lo personal. No, pues me alegro que le cayera un warning y ojalá le cayera una multa por su normal. O sea, una cosa es decir, no estoy de acuerdo con la decisión, se han equivocado. Se le está yendo la pinza bastante, ¿eh? Sí. A los dos. Quiero decir, o sea, a tope, ¿no? Quiero decir, pero yo creo que hay que criticar a la FIA cuando se equivoca y a Masi y tal. Pero cuando se critica a Masi se entiende que es por ser el jefe. Pero irá por un Marshall en concreto, tal, hostia, eso no está bien, ¿eh? Está feo. Eso es. Falta el respeto a lo individual. No le cayó multa, creo que solo labor social. No creo que tampoco le cayó labor social. Te imaginas que te ha que ir a recoger piezas, a sacar banderas amarillas, ¿eh? A la Christian Horner por.
Hostia, pues se lo pasaría bien sacándole banderas amarillas a Hamilton, ¿eh? Cada vez que lo vea. Ya, a ver. Aparece Hamilton, bandera amarilla. Aparece Verstappen, aparece la verde. Así todo el rato. Red Bull va a ganar el Mundial de Lloros. ¡No, que soy daltónico! Red Bull va a ganar el Mundial de Lloros. No, mira, el Mundial de Lloros lo vais a ganar entre vosotros, Red Bull y Mercedes. O sea, me tenéis hasta los cojones. O sea, si estamos hasta los huevos de Ricciardo y los segundos pilotos, no te digo yo, de los lloros, de los lloros de Red Bull, de Mercedes, de los mercedistas, hamiltonistas y tal, y de los repulistas verstappenistas. Están todos llorando, tío. Estoy hasta los huevos de vosotros. O sea, y ojo que os entiendo. Bueno, realmente entiendo a Red Bull y a Mercedes. A vosotros, no. Individuales. Estoy, estoy hasta los huevos de vosotros. En realidad lo entiendo. Está gracioso, está gracioso. No, pero quiero decir, yo puedo entender que Red Bull como institución y Mercedes como institución llore todo lo posible para ver si rasca cualquier cosa en un mundial tan igualado, pero no puedo entender que Antonio24GamerHD en Twitter de por culo con Verstappen o con Hamilton como si fuera. Como si tuviera acciones de alguna manera. Claro, como si fuera con él la cosa, ¿no? Claro. No, Serralta, no decía por ti en concreto. Me refería en general a la gente y tal. Imagino que tú no, porque tú eres suscriptor de este canal. Imagino que eres una persona con muchísimo criterio. Porque si no, no serías suscriptora de este canal. Tú hasta los huevos de eso y Javi dos escuadros, sí, sí. O sea, cada uno. Es volvió 50 siendo de desahogarnos, ¿eh? De decir, pues mira, llevamos 40 minutos fingiendo, pero estamos hasta los huevos de esto, tal. ¿Queda algo por denunciar de lo que estamos hasta los huevos, Javier? Sí, de los escuderos. Otra vez. Otra vez. Nah, me tenía hasta la nariz. Insistimos. Sí, yo creo que no me dejo nada. Espérate, algo. No te deja nada. Venga. Bueno, de la promoción a Qatar ya hemos demostrado que también estamos hasta los huevos. ¿Estás mirando tu escaleta de los apuntes o qué? No, la verdad es que estoy mirando al Buzz Lightyear, que tengo que sujetar mandos. ¿Te lo enseño alguna vez? Ah, vale. No. Pues aquí sujetarlo. Ah, está conectado. Espera, enseño la polla. El mejor invento, Javier. Ah, claro que está. Coño, claro, es que está en la. Joder, es que. Estoy mirando a la cámara, ah, lo ves, no la. Claro, perdona, tú para que lo veas es aquí. Lo he visto. Sí, ya lo veo. Ok, aquí para que lo vea gente. En la polla. Sí, no, lo he visto tarde. Mejor invento. Lo he visto. Y eso. Antes de que acabéis, no me ha quedado claro qué opina Javier de los escuderos. Huevos. Es que, no me canso de decirlo, ¿eh? No me canso, o sea. Te apuesto a que al final de directo lo digo mínimo tres veces más. No, por supuesto. Respeto a Qatar, que nos ha devuelto el podio en el nombre, por supuesto. Qué suerte hemos tenido. Buah, de que ese pueblo qatarí ha presionado. Pero, ¿alguien tiene alguna duda de que el Gran Premio de Qatar es el mejor circuito del planeta? El mejor, una vergüenza que no está en yo no tengo ninguna, Y le tenemos que dar las gracias, Javier, a ese pueblo de Qatar, a ese pueblo raso de Qatar, esa plebe qatarí, que ha presionado para que los jeques digan, venga, coño, haced una carrera tal. Y los jeques no querían, Los jeques no querían usar la imagen de la Fórmula 1 para blanquear su deporte, pero han dicho, bueno, venga, yo qué sé, si insistís tanto, pues lo hacemos y ya está, venga. Y luego uno de la plebe qatarí, Hassan, concretamente creo que fue, dijo, oye, ¿y si aparte montáis un mundial de fútbol para el año que viene? Y han dicho, bueno, venga, pues ahora también os gusta el fútbol. Os gusta la fórmula, os gusta el fútbol. Vamos a animarnos, venga. Claro, y los hackers diciendo, lo que tenemos que hacer por vosotros, Ojo, Hay que ver, Y claro, los billetes, Claro, pues han montado el circuitito ahí en un rato, han cogido las motos, han dicho, venga, pues lo apañamos para vosotros, tal. Y ya el. Oye, soy fan de la gente poniendo en el chat escuderos fantásticos como Sancho Panza, Sam del Señor de los Anillos. Esos escuderos molan, tío. Esos molan. Sí, sí. Y a los jeques por escuchar a su pueblo, que luego dicen que no, claro. O sea, efectivamente. Cuando he dicho el Mundial de Lloros, has mencionado algo de Ricciardo. ¿A qué te refieres? Ah, es que igual ha llegado tarde, Serralta, pero antes hemos estado hablando de Ricciardo. Y que. Ah, es verdad. O sea, no mezcléis temas. Luego. Hasta los huevos también, ¿no? Luego también recuerdo que para comprender un bolido completo, como entréis a medias, es complicado. Luego lo podéis ver. Claro, el lore se pierde si te. Exacto. Volvamos a lo importante. ¿Qué dijiste que sortearías en directo si Alonso hacía podio este año? ¿Qué? Te juro que ahora mismo no lo recuerdo. Mira cómo se hace el loco, ¿eh? ¿Pero tú te acuerdas? No, yo no me acuerdo. A ver, escúchame, a ver si dijimos los dos. Que igual te estás colando. Hostia. Eso no lo has pensado, ¿eh? Llamada. Salir de la llamada. Hostia, creo que era un viaje a Los Ángeles, sí, seguramente. Sí, un Mercedes SLS también. Uno guapo. No sé. Bandera de Haas, me lo creo. Lo digo en serio, si alguien me pasa un clip, lo digo, es que os juro que no me acuerdo. Pero si alguien se acuerda en qué momento dije yo eso y que iba a sortear y me lo pasa, yo lo hago. Pero es que ahora mismo no me acuerdo. O sea, yo hago muchos directos, no al día, pero hago muchos directos a la semana. La bandera de Haas. No, pero yo... Bueno, no lo he dicho en directo, pero creo que también deberíamos sortear
una... No, perdona, en el bólidos, que me acabo de acordar, en el bólidos hablamos de que deberíamos sortear algo entre los dos, por no sé si era un especial o el propio especial 50, a lo mejor dijimos, no me acuerdo. Pero eso no quedó en nada, eso quedó en nada al final. O sea, cualquier sorteo que te estén refiriendo del podio es tú por separado. Que también os digo, Javier, a ver, que tú y yo lo hemos comentado, te lo he comentado, no lo puedo decir en público todavía, pero un sorteo va a haber. Lo que te he comentado antes. Sí, me lo has dicho antes. Va a ser bastante chulo, ¿vale? Va a ser bastante chulo, ya lo veréis. O sea, independientemente del resultado de Alonso, ¿vale? Pero este va a estar bastante, bastante bien. Ya lo veréis, ¿vale? Está en proceso. Pero bueno. Y nada más, Javier, yo qué sé, ¿qué más hablamos, tío? Joder, con esto de Alonso no hemos hecho ni lo que surja, macho. Ya ves. Mira, empezamos a hablar de Fernando en... ¿Qué minuto era? ¿El 50? ¿40? ¿Sí? ¿Tanto? Lo tengo que revisar, pero yo creo que sí, por ahí. ¿Ahora no? Madre mía. Javier. Llevamos hora y media, La media, ¿no? Bueno, y larguito, Y es la primera parte del bólido 50, tú. Que luego queda la segunda parte. Es verdad, que hoy hay doble, es verdad. Que es haciendo el tontísimo en el canal de Javi. Jugando al F1 2021 con la cámara de fuera. Tío, me quieres matar. ¿Y vamos a poner daños? Sí. Hostia. ¿Pero daños en simulación? Sí. Con el mando, con la cámara de fuera, daños en simulación. Madre mía. ¿Cuántas veces vamos a reiniciar? Es que no sé. Igual no. A ver, es que vamos a chocarnos. Es que yo Jedi ni lo conozco, tío. Va a ser divertido. Venga. Si eso hacemos una en Jedi y otra en otro circuito que nos colocamos también, por si acaso es mucho. Pero, ¿a cuántas vueltas lo hacemos este? Por lo menos que haya que hacer estrategia. O sea que en plan. Ah, no, 25%. A 25%, vale. ¿No? Yo creo. Pero vamos a ver, ponemos IA. ¿Eh? Ponemos inteligencia artificial. Hombre, tú y yo solo no, claro, tenemos que poner inteligencia artificial. Vale. ¿Y en qué nivel de dificultad? Porque con el mando cámara exterior. Tía, yo no sé. ¿70? No sé, es que no tengo ni idea del ritmo que tienen. Claro, yo suelo jugar en 90, tampoco 80, 90, tampoco tendrás tú que... No sé, a lo mejor 70. 70 quizás esté bien. A ver, wow. Si alguien por aquí está sospechando que es que no está muy preparado, dejad de sospechar, no está muy preparado, ¿vale? Pero lo vamos a hacer. Así salen las cosas más divertidas, claro, así sin prepararlas. Pero sí, lo vamos a intentar, Javier, yo creo que va a estar divertido. Lo importante es pasarlo bien aquí con los chavales y con la gran comunidad de los boliditos. ¡Gente! Vamos a ir cerrando, ya digo, porque luego tenemos que juntarnos Javier y yo. Ya os decimos, ¿qué hora es ahora mismo? Las 7 menos 20. ¿Sobre las 8 quizá? Puede ser buena. Bueno, 8, 7 y media, 8 a lo mejor tal. Vamos hablando, estad atentos al Twitter de Javier y al mío, ¿vale? Que lo dejo por aquí, que va saliendo de vez en cuando. Bueno, aquí el mío, pero el de Javier no está. Pero, eso. Seguidnos, ¿vale? En Twitter ambos, en Twitch. Activaos. No sé si hay campanita en Twitch. Creo que hay campanita para que te avise. Pero yo creo que avisa siempre. Sí, hay Twitch. Campanita. Sí, hay campanita. Pero te avisa por correo. ¿Te avisa por correo? ¿Con la campanita? Sí. Hostia. Bueno, no está mal. Sí, yo voy a hacer host a Javi. O sea, va a ser en el canal de Javi, pero lo haré host de mi canal. Se me ha olvidado hacer host a tu canal, tío. Soy un puto desastre. Ya, pero no pasa nada porque eres. Mátame. Peor amigo que yo. De ti. Pero no pasa nada, Javier. No, te preocupes, que mi bolido va a estar bien coordinado desde el principio, no te preocupes. ¿Sí? No, en realidad no. No, claro. Va a ser un puto desastre. Exactamente. De hecho, tú y yo hemos conseguido jugar alguna vez a la Fórmula 1 juntos. Yo creo que nunca. No, es que creo que no lo hemos intentado tampoco, Hubo una vez que lo intentamos y no lo conseguimos porque somos tontísimos. Bueno, sí, hemos jugado, como que no hemos jugado, claro. En el evento ese de qué buen servicio que hizo Sebi. Ah, coño, perdón. Que organizó Sebi. Ahí estuvimos en llamada en Discord. Corrimos la carrera los dos. Y creo que no más. Bueno. En Bombero, efectivamente. En Bombero. Madre mía, Bombero. Qué buen circuito. Con el que conseguí la Xbox. Increíble. Jugando al Forza 7. No he vuelto a jugar al Forza 7. Y mira que me lo enviaron con la Xbox. Lo probé una vez y dije, no tengo el volante. Y no lo jugué más. Bueno. Pero. Pues... No está mal, aunque si juega... Claro, tú eres muy de Play, entonces tú no has probado el Forza nunca. Claro, yo lo Forza no. Hombre, el PC está igual, si algún día quieres probarlo. Con el Game Pass o algo. Es que tampoco es el tipo de juego que me. No, pero no te hablo del Forza Horizon, te hablo del Forza, que es como el Gran Turismo de Xbox. Ah, perdona. Que es el de simulación, hablo. Vale, pensaba que estabas hablando del que estuviste jugando otro. Claro. Vale. Forza Horizon es otro. Claro, pero nunca lo he jugado porque efectivamente era de Xbox y pero bueno. Sí, está en el Game Pass. Sí, sí,
Está en el Game Pass de PC igual, yo creo que como en el tal, así que, bueno, no sé. Tampoco me paga Microsoft para hacer lo que salga la polla con mucho dinero, ¿eh? O sea, que... Totalmente. Javier, vamos a cerrar. Gente de Fórmula Fons, gracias por estar en este especial 50. La segunda parte, Javier, que es un poco pendenciero, ha dicho, depende cómo quede el cabrón, lo subo al canal principal o al secundario. Joder, es verdad. Que no pasa nada, coño. No, yo creo que va a quedar divertido. Va a dar para vídeo, yo creo. Es que nunca se sabe, cuando haces una cosa que no está preparada. Sí, claro. Es complicado saber si va a salir bien. O sea, incluso a veces las que están preparadas es difícil. Exacto, nunca se sabe. Speedy Senses, muchas gracias por esa suscripción de nivel 1. ¿Me podéis decir si ha sonado, chat? Porque creo que no. Ojo, tremendo. Gracias, Speedy, por ese tier 1. Es lo más importante, pero. ¡No ha sonado! ¡Lo he conseguido al final, Javier! ¡Vamos! ¡Vamos! Al final. Increíble. Al final, por cierto, ni hemos hablado de que era el especial 50, no hemos hecho nada, tío. O sea, hemos hablado del nano, pero... Ya, a ver, hubiera estado guapo hacer como un preguntas y respuestas o algo así, pero es que precisamente en este era implantado. Bueno, pero es que tenemos una parte 2 en realidad, lo estoy pensando bien. Tenemos una parte 2 por el especial, precisamente. Claro, tenemos una parte 2, o sea, está bien. Pero que también te digo una cosa, que podemos hacer algún día, rollo a lo mejor en el cuando llegue el parón invernal, pues hacer uno en especial, aunque sea el 63, ¿sabes? Y que sea de oye, preguntas y respuestas. Papá Noel. Yo te lo juro que hoy te lo iba a plantear. O sea, mi idea para este podcast hace una semana, antes de que pasara lo que pasó en esta, era, buah, Qatar será una carrerita más, no sé qué. Igual podemos dedicar medio podcast a, pues yo qué sé, responder preguntas de gente o algo así. Pero es que luego viendo esto, como pues no venía aquí a hablar de Alonso, ¿sabes? O sea, echaré tus huevos y ven aquí y empezamos a hacer todo el podcast sin hablar de Fernando Alonso. O sea, increíble. Nada, estaba clarísimo. Era el nano, era el protagonista. Exacto, exacto. Así que, nada, gente de Fórmula Fons, muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya os digo, luego mirad en los canales de Javi, ¿vale? Si no está en el principal, está en el secundario. El directo resubido y tal. Y si no, en mi. Bueno, si está en el principal, tendré que hacer recortes extra. No estará hoy mismo. Ah, bueno, claro. Bueno, cuando sea, ¿vale? No, de hecho, este bolígrafo tampoco va a estar hoy, porque tengo que publicar los apuntes ahora, así que. Y ya lo daba por hecho, lo daba por hecho. Estará por lo menos mañana. Y nada, gente, que eso. Que si no, siempre tenéis Twitch, por cierto. O sea, en mi Twitch siempre podéis ver todos los directos, los que se me olvidan subir al canal secundario. Y en el de Javi, tú también tienes, ¿no? Lo de guardar los directos por lo menos 30 días. Pues no sé si lo tengo, la verdad. Hombre, sí, creo que sí, porque se quedan. Sí, creo que sí. Ese campo, pues lo tenéis ahí. En el peor de los casos, podéis ir a ver el de Javier luego esta noche a su canal de Twitch. Gracias a todos, gente. No hacemos raid ni nada, porque como pensamos volver en hora y media, pues así nos despistáis con otro. ¿O qué? ¿O quieres que hagamos raid? No, me da igual, como tú quieras. Es un buen pensamiento, ¿eh? Para que estéis ahí pendientes, para que estéis nerviosos y no tengáis nada que hacer y que nada más que podáis mirar el Twitter de Javi y el mío para ver cuándo nos conectamos en directo otra vez. Hay que estar al loro. Eso es. Gente, muchísimas gracias por pasar por aquí. Nos vemos luego en la parte 2. Queremos. Venga, hasta luego.